que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Lee.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos y desechado.
Sería despreciado y desechado.
Señor, y el séptimo destino de los años de abundancia y de los años de escasez. Y el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para el plan, y después para nacer del misterio del séptimo cielo y de la fecha de creación. Simiente, cambio de nombre.
7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que estarán obras no de vida paz. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este glorioso compañerismo una vez más. Mientras Dios nos da vida, podemos continuar con este mensaje, la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes del profeta Elías de Apocalipsis 17, Malaquías 4:5 y así algunas escrituras más que han entrado en la escena. Vamos a darle las gracias a través de una oración para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura y nuestros corazones se despierten con su Santo Espíritu. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos das una vez más, Señor, el concentrarnos de esta manera, Señor, a través de estos medios, para poder tener un compañerismo contigo, Señor, y con todos tus hijos, Señor, con los profetas del Antiguo Testamento, con los del Nuevo Testamento, con los apóstoles, con todos tus siervos, oh Padre amado, porque al lecturar este glorioso mensaje, Señor, una vez que el misterio ha sido abierto, podemos conocer a cada uno de ellos, oh Padre. En esta tarde, asimismo, de la misma manera, oh Padre amado, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, a cada hermano y hermana que también estará en la cena, Señor, para que esta lectura sea comprensible, oh Padre, y podamos entender lo que tú quieres decir en este último tiempo, en esta última hora, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Nuestra realidad siendo en este último tiempo, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias. Lucas 17:30 ha entrado en la escena, como dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre. Eso es lo que queremos hacer a través de la lectura. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos esta tarde a continuar con la lectura de este mensaje ya hemos iniciado, titulado En su presencia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre de 1962. Vamos a continuar en los párrafos 46 vamos a poner en el párrafo 46. Párrafo 46 dice: cuando pienso en África, la India y en todo el mundo, millones de paganos clamando y llorando por misericordia. ¿Quién irá? No les dé un trabajo sino a Jesucristo, alguien que esté en su presencia como Moisés, que queda ir allá, que pueda ir allá y mostrarles la verdadera liberación. No unirlos a una iglesia, darles las manos y tener un credo, sino que lleve liberación a sus almas. Algún hombre bueno y pío. Sí, Isaías confesó sus pecados y fue limpio. Párrafo 47. Después que Jacob hubo luchado toda la noche confesando sus pecados, ¿recuerdan el nombre del lugar? Se llamaba Peniel. La palabra Peniel en hebreo quiere decir el rostro de Dios. Su nombre era Jacob, que significa suplantador y engañador. Toda su vida había huido de Dios, pero una vez que estuvo en la presencia de Dios en Peniel, en el rostro de Dios, se agarró de Dios y no se soltó. Dios, necesitamos más Jacobos. Él se mantuvo en la presencia de Dios. Se quedó hasta que salía el sol y Dios le dijo, déjame porque raya el alba. Él estuvo en la presencia de Dios hasta que salía el sol y salió justificado. Génesis 32, del 24 al 31. Párrafo 48. ¿Qué cosa más tremenda era saber que había luchado, que había visto señales de Dios y había tenido sueños de Dios? Pero esta vez estuvo en la presencia de Dios. Medite en eso, amigo. Mientras nos damos prisa en la presencia de Dios, un hombre es cambiado. Jacob fue cambiado y ahora podía caminar con Dios.
Sí, era un hombre diferente al que fue allá. La batalla había terminado. Sí, señor. Después él comenzó a edificar un altar. No estaba acostumbrado a construir altares, ustedes saben. Pero les digo esto, cuando ustedes llegan a la presencia de Dios, quiere erigir un altar en lugar, en alguna parte. Quiere encontrar un lugar donde orar. Él construyó un altar. Fue limpiado y Dios había ganado. Párrafo 49. Su nombre fue cambiado de Jacob, su plantador, a Israel, príncipe con Dios. Eso fue lo que le sucedió a Jacob, el suplantador, el engañador, el injusto, el impío que engañó a su hermano robándole la primogenitura, utilizando una manera sucia al hacerlo, un engañador. Engañó a su suegro. Puso varas de álamo para que las terneras salieran manchadas como las vacas preñadas fueron allí. Fíjense en eso, para que también las ovejas vieran esas varas manchadas y tuvieran hijos manchados. Engañó a su propio suegro, engañó a su propia, a su madre, engañó a su padre y a su hermano. Pero una vez que estuvo en la era un deshonesto. Huía de todas partes a donde iba, siempre huyendo de Dios, huía de su hermano. Pero cuando estuvo en la presencia de Dios, reconoció que era un pecador. ¿Qué hizo? Vio su oportunidad. Había encontrado algo en lo que nunca había pensado y se quedó allí hasta que todo pecado desapareció. Oh, hermano, Dios le llevó a su misma presencia. Párrafo 50. Dios tiene una forma de llevar al hombre a su presencia y luego ellos toman su decisión. Algunos huyen de él y otros corren hacia él. Si son predestinados para vida, lo creen y se quedan con eso. Si no son, apartan y dicen, allí no hay nada. Ese es el que está perdido. El que confiesa sus pecados obtendrá el perdón. Si usted oculta sus pecados, no prosperará. No. Cuando Jacob se encontró nuevamente con Esaú, su hermano, ya no necesitaba ayuda, no necesitaba su ejército, andaba en otros negocios construyendo altares, ya no le temía a Esaú. Párrafo 51. En el Salmo 16, 8 dice David, he puesto al Señor delante de mí. Eso es algo bueno. He puesto al Señor delante de mí. Él no estaba confundido. Él quería estar seguro de su presencia. Así que David dijo, he puesto al Señor siempre delante de mí, yo David, he puesto siempre al Señor delante de mí para estar consciente de la presencia de Dios. ¿No sería eso una buena lección para todos nosotros en esta noche? Pongamos al Señor delante de nosotros para estar consciente de su presencia. Póngalo en el primero delante de usted, porque así no cometerá pecados cuando se dé cuenta que está constantemente en la presencia de Dios. Cuando usted se da cuenta que Dios está a su alrededor, vigila lo que dice. Párrafo 52. Cuando el hombre piensa que Dios no lo ve, maldice. Codicia a las mujeres, roba, engaña y miente, hace cualquier cosa cuando cree que Dios no lo ve. Pero llévelo a la presencia de Dios y Él se detendrá de inmediato. David dijo, he puesto al Señor siempre delante de mí. Eso es bueno. Con razón Dios dijo que Él era un hombre conforme a su corazón. El hombre hace cosas cuando cree que Dios no está cerca, pero cuando se da cuenta que Dios está cerca, ¿se han dado cuenta de un pecador? Deje que se le acerque una persona santa y él dejará de maldecir, si es que tiene respeto. No dirá esos chistes sucios como antes. Él dejará eso porque sabe que está en la presencia de Dios, porque Dios mora en el tabernáculo de su pueblo. Párrafo 53. Después que David hizo esto, dijo, se alegró por tanto mi corazón. Ojalá pudiéramos leerlo. El Salmo 169 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Por qué?
Mi corazón se regocija porque tengo a Dios delante de mí todo el tiempo y mi carne también reposará confiadamente. Si yo muero, me levantaré de nuevo porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando David puso a Dios delante de él, estaba consciente que siempre estaba en la presencia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Párrafo 54. Escuchen ahora, iglesia. Yo les amo y quiero que me escuchen. Voy a decir algo como solía decir el hermano M.C. Cuye. Ponga siempre al Señor delante de usted y no haga nada que no haría en su presencia, porque Él lo está mirando. El Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Él está cerca de usted y conoce todo lo que usted está haciendo. Usted debe estar consciente de eso. Cuando comience a decir una mentira, no lo haga. Recuerde que Dios lo está escuchando. Si va a engañar, no lo haga. Dios lo está mirando. Si va a tomar su nombre en vano, no lo haga. Dios lo está escuchando. Si va a fumar un cigarrillo, Él lo está mirando. Solíamos cantar un canto que dice así: a lo largo del camino el alma permanece fiel. Hay un ojo que te mira a cada paso que das. Ese gran ojo está abierto. Hay un ojo que te mira. Recuerde, haga un David. Ponga al Señor siempre delante de usted. Entonces su corazón se gozará y su carne descansará en esa esperanza porque Él lo prometió. Sí, Señor. Él sabía que se levantaría porque Dios lo había prometido. Cuando llegamos a su presencia, somos cambiados, nunca seremos iguales. Fíjense en los hombres a través de todas las edades. Vea a Abraham. Usted dirá, bueno, la vida cambiada es para los ministros. Oh, no, la vida cambiada es para todos. Párrafo 55, por último. Abraham era un agricultor, pero cuando oyó la voz de Dios hablándole y vio aquella visión, de allí en adelante fue cambiado. Se apartó de su familia, de la gente que estaba a su lado. Después del resto de su vida anduvo como peregrino y extranjero en una tierra extraña, morando en tiendas, porque confesó claramente que buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Él sabía que había un Dios y que en alguna parte había una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Así nos dice Hebreos 11. Él fue un hombre cambiado y solo era un agricultor, pero vio una visión, entró en su presencia y de allí en adelante fue un hombre cambiado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado En su presencia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 9 de septiembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 56 al 65. Amén. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje en su presencia. Párrafo 56. Moisés era un pastor, pero fue un hombre cambiado cuando entró en la presencia de Dios. Él era un cobarde que huía de Faraón con todo un ejército detrás de él, pero volvió con una vara en su mano y conquistó todo el país. ¿Por qué? Él entró en la presencia de Dios y fue cambiado. Un simple pastor, Pedro, un pescador, no sabía sino de pesca, no sabía nada de Dios. Lo único que probablemente sabía era pescar, pero cuando entró en la presencia de Dios, vio al gran creador que podía crear peces cuando le dijo que echara la red. Allí no habían peces y él sacó las redes y dijo, Señor, en tu palabra, creo que tú eres el Hijo de Dios. Si echo la red, tú me dijiste que echara la red en tu palabra, porque tú y tu palabra son lo mismo. Amén. Echaré la red. Cuando comenzó a sacarla, dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Vea, un pescador. Después que Pedro se encontró con Cristo, nunca más fue el mismo.
Después de eso fue tan fiel a Dios que le fueron entregadas las llaves del reino. Sí, señor. 57. Pablo, un fariseo orgulloso, educado y bien entrenado en toda la religión que existía en el mundo de aquel día. Uno de los eruditos más conocidos de la tierra. Pero un día, cuando estuvo en presencia de la columna de fuego, el Dios que él había perseguido en ignorancia, él era un fariseo que no creía que Dios era un hombre. Él sabía que Dios era la columna de fuego que había sacado a su pueblo de Egipto y que había ido con ellos por todo el camino. Pero cuando vio la columna de fuego, cayó postrado en tierra y escuchó aquella voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? La voz le dijo: Yo soy Jesús. Hechos 9. Él fue el hombre que luego dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Él había estado en la presencia de Dios. Desde entonces fue un hombre cambiado. Estuvo en la presencia de Dios y eso cambia al hombre. 58. Charles Finney, un abogado, un gran abogado, pero cuando llegó a la presencia de Dios, dejó sus estudios de leyes y se convirtió en uno de los predicadores más poderosos que esta nación haya conocido. Estamos orando para que usted reciba el Espíritu Santo. Una dama muy amable le dijeron, unas damas muy amables le dijeron: Señor Finney, usted es un gran hombre y conoce mucho la palabra, pero necesita el Espíritu Santo. Amén. Continuamos, hermanos. Unas damas muy amables le dijeron: Señor Finney, usted es un gran hombre y conoce mucho la palabra, pero necesita el Espíritu Santo. Estamos orando por usted. Él dijo: Yo tengo el Espíritu Santo, soy un predicador. Él siguió así. Todos los días salía de su oficina, estaba allí con su jefe y los que trabajaban con él. Salía de su despacho a orar. Un día estaba orando por allá y oyó unas ramas que se quebraron. Pensó que era su jefe que venía a buscarlo. Rápidamente saltó. Estaba diciendo: Señor Dios, te creo. Se detuvo. Se sacudió antes de. Se levantó y miró a su alrededor para ver dónde era que se había quebrado aquellas ramas. Fue en ese momento que entró en la presencia de Dios. Se dio cuenta que aquellas ramas se habían quebrado con un propósito. Se quedó parado allí. Las lágrimas le corrían por sus mejillas y dijo: Quizás aquellas mujeres tienen razón. Yo me avergüenzo cuando alguien me ve hablando con mi Dios, pero creo que es un honor cuando me ve hablando con mi jefe. Mucho mayor es mi Señor que mi jefe. Señor, perdóname y lléname con el Espíritu Santo. Comenzó a clamar y a gritar. Estaba en la presencia de Dios. Salió corriendo hacia el centro de la ciudad, a su oficina. Gritaba tan fuerte que tuvo que esconderse tras la puerta y decía: Señor, traeré desgracia sobre ti, escóndeme aquí hasta que me pase esto. ¿Por qué? Había estado en la presencia de Dios y era un hombre cambiado. Continuó predicando los mismos sermones que acostumbraba a predicar y las almas vinieron al altar. Vea, había estado en la presencia de Dios. 59. Moody. Era un zapatero que no conocía ni el ABC. Eso es correcto. Su gramática era muy pobre.
En una ocasión alguien le dijo: "Señor Moody, su gramática es muy mala". Él le dijo: "Pero con ella estoy ganando almas". Un día el editor de un periódico fue a ver cómo este hombre mantenía multitudes bajo esas condiciones. Era un hombre viejo, calvo, con grandes patillas que le colgaban, gordo. Tenía un aspecto horrible. Así que en ese periódico iban a publicar la historia completa. Aquel hombre dijo: "Yo no veo la razón por la que una persona vaya a ver a ese señor Moody. Es feo, su voz es chillona, sus patillas le llegan casi a la cintura, es calvo como una calabaza. ¿Por qué alguien irá a ver al señor Moody?". El encargado de las reuniones de Moody vio aquel artículo y le dijo: "Mire esto, señor Moody, lo leeré para usted", porque Moody no podía leer, no sabía leer. Así que le dijo: "Le leeré el editorial". Se lo leyó y Moody encogió sus hombros y dijo: "Seguro que no. Ellos vienen a ver es a Cristo. Eso era todo. ¿Por qué? Él había estado en la presencia de Dios, de remendar suelas de zapatos. Comenzó a calzar a la gente con el evangelio de preparación, porque él estuvo en la presencia de Dios, ¿correcto? 60. Una vez una mujercita vino a la presencia de Dios, tan culpable como podía ser, y en un momento se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios. Todos sus pecados fueron perdonados. Y quedó tan pura como un lirio. Oh, hermano, ¿cuántas personas más podría yo mencionar aquí? Pero el tiempo no me lo permitiría. Pero me gustaría hablar un poco de mí mismo. ¿Quién era más bajo que yo? ¿Dónde estaba yo? Venía de una familia de borrachos, de asesinos, de contrabandistas de licores. Y ustedes saben eso. Todos ustedes lo saben. La reputación que teníamos por acá, la gente no hablaba con nosotros en la calle. Yo iba al centro de la ciudad y comenzaba a hablar con alguien y ninguno hablaba conmigo, a menos que no hubiera nadie alrededor. Así hablaban conmigo. Si venía alguien, me dejaba. Yo me quedaba parado allí y lloraba. Esto no puede ser así, no puede ser así. Esto está mal. 61, pero un día llegué a la presencia de Dios y Él me cambió y me hizo otra clase de hijo. Su gracia me trajo a su presencia y nunca he querido dejarla. He estado aquí por 30 y tantos años y no quiero salir de aquí. Tengo la seguridad de que siempre estaré allí. Ni aun la misma muerte me separará de su presencia. Estaré allí por siempre. Cuando vi su presencia por primera vez, clamé como Isaías: "¡Ay de mí!". Entonces él me tocó con su gracia y me convertí en una persona cambiada. Aquel renegado que yo solía ser, que andaba por allí, fue cambiado. Desde entonces he sido su hijo y he deseado dedicar toda mi vida a su servicio. Lo único que deseo es tener 10.000 vidas más para dárselas a él. Ya esta vida está muy gastada. 53 años han pasado y de esos 32 o 33 han sido en el Evangelio. Ojalá tuviera 1.000 más para dedicárselas. ¿Por qué? Cuando una vez estuve en su presencia me di cuenta que había alguien que amaba lo que no se podía amar. Hubo alguien que me amó cuando nadie lo hizo. Hubo alguien que tuvo cuidado de mí cuando más nadie lo hizo. Yo puse mis brazos en su cruz, me abracé a ella y él y yo nos convertimos en uno. De allí en adelante lo he amado. Él manchó mi seno y mi corazón con su sangre al tocarme y perdonar mis pecados. En esta noche estoy contento de ser uno de los suyos. Nunca he deseado abandonar este lugar celestial, a pesar de que a menudo el tentador ha querido persuadirme, pero estoy seguro en el pabellón de Dios.
Estoy contento en su amor y en su gracia. Vivo en el lado de los aleluya. Mi hermano, eso hace que mi corazón se goce. Yo se lo recomiendo a toda persona cansada. Se lo recomiendo a todo aquel que no tenga esperanza. Usted que nunca ha estado en la presencia de Dios, lo único que debe hacer es confesar sus pecados y darse cuenta que está mal. Y Dios ya ha ordenado a aquel ángel en esta noche, ha llamado al Espíritu Santo para que se lleve todos sus pecados. Entonces usted clamará, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces levantará sus manos y cantará, yo le alabaré, alaben al Cordero muerto por los pecadores. Todos los pueblos le alaben, porque su sangre ha borrado toda mancha. Yo le amo. ¿Y ustedes? Viviendo en su presencia. 63. En esta mañana llegué al púlpito sintiéndome mal y muy enfermo de. La semana pasada estuve en Kentucky con algunos amigos míos y si me hubiese quedado un poco más, me hubieran matado, seguro, con bondades. Son los mejores cocineros que he visto en mi vida. Ya mi capacidad estaba colmada y me decían, hermano Branham, ¿no quiere de esto? ¿O es tan bueno? Yo trataba de rechazarlo. Estaba tan lleno que casi no me podía ni mover. Yo casi no podía dormir. Salí a caminar por allí un rato. No me sentía bien, pero cuando llegué aquí esta mañana, una vez que llegué a su presencia, eso lo arregló. Eso lo arregló. Todo se desvaneció, ¿correcto? Vivir en su presencia. Yo lo alabaré, yo lo alabaré. Gloria al Cordero muerto por los pecadores. Todos los pueblos le alaben, porque su sangrante borrada toda mancha, porque su sangre ha borrado toda mancha. Inclinemos nuestros rostros para orar. Él ha hecho mucho por mí. Él ha perdonado mis transgresiones y su sangre ha borrado mis pecados. Yo le alabaré, alaben al Cordero muerto por los pecadores. Todos los pueblos le alaben porque su sangre ha borrado toda mancha. 64. Para ustedes que están aquí en esta noche, yo sé que su presencia está aquí. Hace un rato estaba parada ya con una niña de la Iglesia de Dios y el Espíritu Santo se movió mientras yo oraba por esa pequeña. Los padres habían venido de la Iglesia de Dios, del campamento de Anderson, y el supervisor de ellos estaba allí. Sabiendo que los doctores habían dicho que ella iba a morir de leucemia, una niñita muy dulce estaba en su última etapa. Ella me extendió su mano que estaba toda hinchada por las agujas y cosas que habían metido allí. Estaba azul. Yo la miré y vi una visión. Sus padres habían estado leyendo un libro allá afuera, sin saber nada de esto. El supervisor general del campamento les había dicho que trajeran a la niña. Ellos querían regresar cuando tuviéramos un servicio de sanidad divina. Yo les dije, traigan a la niña ahora. Me sentí guiado. 65. Cuando estábamos parados allí, el Espíritu Santo se manifestó y me reveló la historia de la niña. Dijo cómo había sucedido todo y lo que ellos habían hecho. Les dijo que la ambición de la niña era ser una pianista y aquella madre casi gritó. El padre dijo, esa es la verdad de Dios. Ahora están sentados allá afuera en el cano escuchándolo, porque no pudieron entrar. Allí bajo una gran sombra sobre la niña y yo le dije, Satanás, tú estás derrotado. Dios, tú no haces acepción de personas y por el poder de tu resurrección y de tu siervo, yo reprendo a este diablo de esta niña. Una gran luz resplandeció sobre ella y todo acabó. Amén. Él es digno de toda gloria. Amén, amén. Bien, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos mensaje
En su presencia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 9 de septiembre del año 1962, concluyendo con este glorioso mensaje, párrafo 66, dice: Él conoce todas las cosas, Él conoce su corazón y usted sabe lo que usted está pensando, Él también lo sabe. Si en esta noche en usted hay algún pecado y usted no quiere llegar a su presencia con eso, levantaría su mano y diría: Hermano Branham, ore por mí. Aquel día quiero estar en su presencia sin culpa. Dios le bendiga. Hay muchas manos, Dios las ve en su presencia. Ahora les diré qué hacer. Pongan atención. Hagan como hizo David. Pongan al Señor delante de ustedes. Ahora ponga al Señor entre usted y su pecado, sin importar qué tipo de pecado sea. Podría ser mentira, robo, malos pensamientos, mal carácter, bebida, fumar, apostar, yo no sé, podría ser lujuria, podría ser cualquier cosa, yo no sé lo que es, pero ponga al Señor delante de usted y su corazón se gozará, su carne descansará en esa esperanza, porque usted sabe que Cristo prometió que lo levantaría en los últimos días. Cuando Él venga, nos levantaremos a su semejanza. ¿Quiere hacerlo mientras oramos? Párrafo 67. Nuestro Padre Celestial, este ha sido un mensaje un poco comido porque tu siervo está muy cansado, pero estaba pensando en el tema de morar en la presencia de Dios y en esta noche vemos el efecto que ha tenido sobre los hombres santos cuando llegaron a tu presencia, el efecto que eso tuvo sobre ellos. Los sabios, grandes y poderosos profetas ordenados por Dios y enviados a predicar la palabra, cuando se encontraron cara a cara contigo, cayeron a tierra como muertos. Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros en aquel día? Lo hemos meditado, hemos estado pensando en eso. Unas 40, 50 personas han estado pensando en eso. Señor, porque han levantado sus manos, sus corazones están debajo de esas manos y han estado pensando en encontrarse contigo desde que hemos estado hablando de eso. ¿Qué harán ellos si tuvieran que encontrarse contigo? Mis manos están levantadas, Señor. ¿Qué haré, Padre? Yo tengo como cosas malas que he hecho. Yo he confesado mis pecados en esta mañana delante de la iglesia, como te los he confesado a ti en aquella montaña, como te los confesé el otro día cuando estaba soplando el viento y nevando allá en aquella montaña. Clamé y te pedí que perdonaras mi falta de sabiduría. Ahora lo he hecho delante de mis hermanos. Algunos de ellos me respetan como tu siervo y profeta, Señor. No me gustaría venir delante de ellos y decir algo que he hecho incorrecto. Pero Dios, eso es bueno para mi alma, que confiese mis pecados y no los oculte para ser honesto contigo y con el pueblo. Los he confesado. Señor, estoy muy mal y ruego tu perdón. Padre, quizás yo he sido flojo para servirte. Muchas veces puede haber llegado más lejos cuando no lo hice. Padre, confieso mis pecados. Quiero que el ángel de Dios me limpie por la sangre de Jesús. Otras manos se han levantado en esta noche. Algunas de ellas quizás no han pedido perdón nunca antes, pero estoy seguro de una cosa. Si confesamos nuestros pecados, Dios los borrará y los pondrá en el mar del olvido y nunca más los recordará. Padre, yo confieso los míos. Confieso hoy mi mal comportamiento delante de la gente. No me he conducido como un siervo de Cristo. Tuve temor de que los hombres se enojaran conmigo y no quise herir sus sentimientos, pero no pensé en lo que estaba haciendo por ti, Señor. Ahora te ruego que me perdones, Padre. Sé que si pido perdón, hay perdón. Tú lo has puesto en el mar del olvido y nunca más te acordarás de ellos. Dios, estoy agradecido por eso. Te ruego, Señor, que cada persona aquí que tiene pecado a carga de pecado delante de ellos, que puedan removerlos y ponerlos delante del Señor, como hizo David. Porque ahora clamamos, y de mí, porque he visto la gloria de Dios. Soy hombre, mujer o joven, de labios inmundos. Lo que seamos, somos inmundos y pedimos que la sangre de Jesucristo, el sacrificio apropiado, nos limpie de todo pecado para que podamos morar en su presencia, Señor.
Permítanos salir de aquí en esta noche como nuestros corazones regocijándose y nuestra carne descansando en esa esperanza, sabiendo esto que cuando Jesús venga seremos levantados con Él a su semejanza y nos encontraremos con Él en el aire, en el rapto, cuando la cuenta regresiva haya finalizado. Ya la cuenta regresiva ha finalizado para la séptima edad de la iglesia y estamos listos para despegar. Dios, te pedimos que antes que cierres la puerta, si hay alguien aquí en esta noche que nunca ha entrado, que se dé prisa muy rápido porque sentimos que en la puerta entre la misericordia y el juicio ya está por cerrarse. Aquellos que aceptan la misericordia entrarán, los que no lo hagan sufrirán los juicios. Dios cerrará la puerta. Que en esta noche no haya una puerta cerrada para alguno de esos que están confesando. Que todos encuentren el perdón y la misericordia en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, por los enfermos y afligidos, por aquellos que están necesitados, pedimos tu gracia para que les suplas todas sus necesidades, que lleguen a Cristo, a su presencia, que encuentren a Cristo, la promesa. Él herido fue por nuestras rebeliones y por no, nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces pongo al Señor delante de mis enfermedades, porque esta a mi está a mi diestra. No seré conmovido, andaré con confianza, confesando que he sido sanado. Por sus llagas yo soy sanado. Concédelo a todos, Señor. Sabemos que si confesamos con nuestros labios y creemos con nuestros corazones, entonces tendremos lo que deseamos. Tú dijiste, cuando pidierais algo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros creemos eso, Padre. Creemos que tú nos has limpiado de nuestros pecados y sanado de todas nuestras enfermedades. Danos tu gracia, Señor, para servirte. Sé con esta gente, muchos de ellos tienen que viajar por caminos oscuros en esta noche. Muchos de ellos viajarán miles de kilómetros. No permitas que nada les suceda, Señor. Ellos cruzan este país para sentarse a escuchar aquí la cuenta regresiva, para ver cuán cerca estaba del tiempo del fin. Ahora cuando nos vamos a despedir, pongo a Dios delante de ellos, siempre delante de ellos, delante de todo, de su viaje, de sus movimientos, antes de levantarse, antes de acostarse, siempre antes de ir a dormir, donde quiera que sea, pongan a Dios primero, porque Él está a mi diestra, no será conmovido, no seré conmovido. Entonces podrán alejarse, alegrarse, perdón, en sus corazones al saber que tienen lo que han pedido. Porque Dios lo ha prometido. Su carne descansará en esa esperanza. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alaben al Cordero muerto por los pecadores. Los pueblos le alaben, porque su sangre ha limpiado toda mancha. Párrafo 73. ¿Creen ustedes que han puesto al Señor entre ustedes y su pecado? ¿Entre ustedes y su enfermedad? ¿Entre ustedes y sus faltas? ¿Entre ustedes y su manera de ser? El Señor está siempre delante de mí y yo estoy en su presencia. La próxima vez que vaya a encender un cigarrillo, el Señor está delante de mí. La próxima vez que vaya a sentir deseo carnal, el Señor está delante de mí. La próxima vez que vaya a decir algo malo, el Señor está delante de mí y no seré conmovido. Amén. Yo viviré en su presencia cada día. En mi trato y conversación diaria, caminaré como si el Señor está delante de mí, porque en esta noche no lo he puesto delante de mí y no seré conmovido. Le aman. Párrafo 74. Ahora pongámonos de pie. Me siento muy bien. No tengo ganas de volver a casa. Ustedes saben, faltan como 25 para las 9, son 2 horas. Bien temprano, ¿no es eso maravilloso? Oh, mi hermano. Pero mientras salimos, recordemos que debemos llevar el nombre de Jesús con nosotros como un escudo contra toda trampa. Cuando las tentaciones a nuestro alrededor tratan de evitar que recordemos eso, simplemente mencionemos el santo nombre en oración. Toma el nombre de Jesús contigo. Varón de lágrimas y de dolor, te dará gozo y te confortará. Tómalo donde quiera que vayas. Precioso nombre, precioso nombre. Oh, qué dulce esperanza en la tierra y gozo en el cree. Precioso nombre, precioso nombre. Oh, qué dulce esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Párrafo 75.
¿A cuánto les agrada nuestro pastor, el hermano Neville? ¿No están agradecidos del Señor por un hombre honesto y bueno que cree en el Evangelio y está haciendo un trabajo maravilloso, obedeciendo los mandamientos de Dios y predicando la palabra, manteniendo esta gran atmósfera espiritual en la iglesia todo el tiempo? Recuerden, yo he ido a la costa este. He ido al sur y allá a la costa oeste y al Canadá y no he encontrado ninguna iglesia tan espiritual como esta aquí. Han caído en cosas, sea fanatismo, enredos, se han vuelto frías que no pueden ser movidas. Eso es todo. Se aman los unos a los otros, denle la mano al otro y díganle, gloria a Dios. Gloria a Dios, alabe al Señor, mi hermano y Fina, estoy contento de que estén aquí. El hermano Brancan saluda a los hermanos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, yo lo sé, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Toma el nombre de Jesús contigo como un escudo contra toda trampa cuando las tentaciones te rodeen. ¿Qué haces? Mencionas ese nom santo nombre en oración, precioso nombre, oh, qué dulce, esperanza en la tierra y gozo en el precioso nombre, oh, a fin dulce, esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Párrafo 76. Inclinemos nuestros rostros ahora, suavemente, no nos olvidemos de esto, cantemos de nuevo esa estrofa, torna el nombre de Jesús contigo, como un escudo contra toda trampa, cuando Satanás trate de atraparte, cuando las tentaciones te rodeen, mientras ese santo nombre en oración, porque el Señor está delante de mí, no seré conmovido. Precioso nombre, oh cuán dulce esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura. De esta manera hemos concluido este mensaje titulado En su presencia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 9 de septiembre del año 1962, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La llave de la puerta. Predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 7 de octubre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La llave de la puerta. Párrafo 1. Es un privilegio estar en el tabernáculo. Fue un poco inesperado para mí también. Yo, sabiendo que esta noche era la noche de la comunión, siempre me gusta, si estoy por aquí en algún lado, venir a la comunión, porque es, yo pienso que todos los cristianos deberían participar en tomar la comunión, porque Jesús dijo, si no la tomares, no tendrás parte conmigo. Por lo tanto, siempre es un gran privilegio venir al tabernáculo. Luego, esta noche, el hermano Neville dijo que estaba un poco ronco y quería que yo le hablara a nuestra congregación. Le dije que estaría encantado de hacerlo. También me gustaría anunciar que si mañana por la noche es la reunión de los hombres, de los síndicos y de los hombres de negocio de aquí, de la iglesia, su reunión habitual de lunes por la noche y su
Tienen que tomar una decisión con el contratista. Creo que todos ustedes saben que aprobaron nuestros planes y vamos a poder construir la iglesia. Los aprobaron y probablemente daremos comienzo esta semana. Comenzaremos la iglesia esta semana, hasta donde yo sé. Y nos rechazaron aquí en Jeffersonville, pero fuimos a Indianápolis, el estado, y nos dieron permiso. Así que vamos a construirla y daremos comienzo quizás esta semana. Después de la reunión mañana en la noche se sabrá. Y entonces, después de la reunión mañana en la noche, si ellos no comienzan esta semana, si algo sucede, si el contratista no puede comenzar esta semana, él entonces va a comenzar la próxima semana. Tres. Y esta semana que viene, el sábado por la noche, el domingo por la mañana y el domingo por la noche de la semana que viene, este próximo sábado y domingo, si el Señor lo permite. Quiero tener una reunión triple de nuevo, como lo hicimos hace unas semanas. Y entonces, después que nosotros, eso será el sábado por la noche. Y entonces el domingo por la mañana y luego el domingo por la noche. Este próximo. Eso será el 13 y 14 de este mes. Y luego, después de ese tiempo, algunos de los hermanos y yo vamos a ir a Colorado en un viaje de cacería y luego regresaremos. Si el tabernáculo, cuando esté terminado, si fuere la voluntad del Señor, quiero tomar quizás una semana completa antes de que salga de nuevo para las reuniones y predicar los siete sellos de Apocalipsis poco antes. Así como predicamos las siete edades de la iglesia. Ahora los siete sellos para seguirle a eso. Y probablemente como en las próximas 2 o 3 semanas, porque creo que ellos dicen que con el hombre que van a poner a hacer eso, que ellos podemos construir el tabernáculo y tenerlo como en 10 días o 15, algo así. Entonces vamos a tener capacidad aquí para sentar como el doble de la gente que tenemos o el triple. Quizás más gente. Y eso es lo que yo estaba esperando hace tiempo. Cuatro, porque ustedes saben, el sábado y el domingo pasado fue terrible. La gente estaba parada aquí afuera a las 2 de la tarde para llenar el tabernáculo antes que la iglesia se abriera. A la mañana siguiente, a las 5. Una enfermera que vive al lado mío vino desde allá y dijo: había gente aglomerada alrededor del tabernáculo desde las 5 de la mañana. Así que entonces la gente, cuando ellos entran, no hay lugar y entonces se desaniman y se van. Y luego aquellos que están de pie y amontonados y que están congestionados en los pasillos, se sienten todos muy apretados y todo. Y veo a mujeres paradas allí sudando, ustedes saben, de esa manera. Y el sudor corriéndoles. Y algún hombre se rinde y le da su asiento a alguna dama. Luego él se para hasta que le duelen las piernas. Y alguien más le da el asiento a él. Ustedes saben. Y de esa manera es lastimoso. Y madres con sus niñitos enfermos y demás. Eso es incómodo. Así que estamos tratando de eliminar eso ahora al construir un tabernáculo más grande. Y tendremos un lugar agradable donde los niños que a veces interrumpen, como esos niñitos llorando. Bueno, vamos a tener un cuarto para eso. De modo que las madres puedan entrar y aún ver el servicio y que se escuche allí en el cuarto. Y tener cuartos de escuela dominical y todo tan ordenado de la manera como debería ser. Y eso, si el Señor lo permite, si así acontece, será esta semana que viene. Todos ustedes votaron 100% en esto. Entonces nos hemos apegado a eso, ¿ven? La iglesia es soberana. Lo que la iglesia diga, eso es lo que ni los síndicos ni más nadie. Los síndicos solo tienen un voto. Cada uno, el pastor solo tiene un voto. Es la iglesia la que es la democracia de la iglesia.
La soberanía de la iglesia. La iglesia en general habla. Eso es todo. Y nos gusta eso porque no tenemos obispos ni jerarquías o supervisores y todo lo demás que nos diga esto, aquello, lo otro. Es el Espíritu Santo en la iglesia el que habla. Me gusta esa regla y está muy bien. Párrafo 7. Yo pregunté, ¿quieren esperar hasta que tengamos suficiente para mudar el tabernáculo y construir una iglesia más grande? Eso estuvo en la directiva de los síndicos y no pudo ser decidido por los síndicos. Y entonces ellos me pidieron, como el supervisor general, que viniera y le preguntara a la iglesia. Así que yo dije, miren, tenemos suficiente dinero para ampliar la iglesia y arreglar todo diferente y todo lo demás de lo que teníamos. Dije, miren, podemos hacer eso inmediatamente o ahorrar nuestro dinero hasta que tengamos suficiente para construir la iglesia completamente nueva en algún otro lugar. Hicimos una votación de eso en la iglesia y fue decidido de manera unánime que construyéramos la iglesia ahora mismo. Solo construir una iglesia más grande ahora mismo. Y nos hemos mantenido exactamente con eso. 8. Y la junta aquí en Jeffersonville nos rechazó. Dijo que no podíamos hacerlo. Y sobrepasamos eso. Y fuimos a Indianápolis para involucrar al Estado. Y entonces ellos mandaron orden. Sigan adelante. Y tenemos el permiso para construir la iglesia. Así que ahora la ciudad no tiene nada que ver en el asunto. Es cuestión estatal. Así que entonces tenemos el permiso. Y el contratista tiene el permiso en su mano en estos momentos. Y creo que ellos están listos para comenzar en cualquier momento. Y mañana en la noche, si contratista dice que quiere comenzar la próxima semana, entonces simplemente omitiré las reuniones para él hasta que entremos a los 7 sellos. Y si el contratista no puede comenzar la próxima semana, entonces el siguiente domingo, sábado y domingo, tendré la reunión antes de partir. Yo iba a tener eso este domingo, pero averigüé que esta noche era noche de la comunión, así que lo omití este domingo, porque con tal multitud ustedes no pueden tomar la comunión cómodamente. Y entonces cuando tengamos la iglesia más grande, sí podremos. 9. Ahora tenemos un futuro presidente. Ustedes saben lo que quiero decir. Acaba de ser enviado a la familia Hinkerson. No hace mucho. Y si él, nuestra hermana, que es la pianista, si ella puede venir y darnos el tono en el piano de traerlos, si puede, o de algún cantito de ese tipo, este fino y pequeño caballero en la familia Hinkerson, que han estado esperando por tanto tiempo, ha llegado. Un pequeñito muy fino. Y él definitivamente es una joya para los Hinkerson. Y todos ellos son joyas para nosotros. Los amamos y ellos realmente son nuestros hermanos. Estamos agradecidos de que este pequeñito haya nacido en su familia, lo cual ha revolucionado totalmente a la familia. Y si ellos, el padre y la madre, traen al pequeño ahora para presentarlo, miren, la escritura dice que le traían niños, bebés, para que él pusiese las manos sobre ellos y los bendijera. Párrafo 10. Ahora, hay gente en el mundo que cree en lo que llaman bautismo de bebés. Y eso es, ellos toman a estos pequeñitos y no los bautizan en lo absoluto, porque solo rocían agua sobre ellos. Ahora, nosotros no encontramos eso en ningún lado en la Biblia, donde ellos alguna vez rociaron a alguien, a adultos, mucho menos a niños. Y así que el bautismo es una confesión de que una obra interior de gracia ha sido efectuada. Y los niñitos pequeños no tienen conocimiento de pecado. Por lo tanto, cuando Jesús murió en la cruz, él murió para quitar el pecado del mundo. Y cuando el bebé se convierte en un ser humano y nace en este mundo, ellos no tienen pecado de sí mismos.
Por lo tanto, no tienen de qué arrepentirse. Pero cuando eso, la sangre de Jesucristo quita ese pecado. Por supuesto, el bebé nace en pecado, es formado en iniquidad. Viene al mundo hablando mentiras y ellos son pecadores por naturaleza. Pero la sangre de Jesucristo expía eso. Pero cuando el bebé llega a la edad de la responsabilidad y sabe lo que es correcto e incorrecto, entonces tiene que arrepentirse por lo que ha hecho. Su pecado ahorita es el pecado con el que nació. Es el pecado humano. El pecado ahorita es el pecado que Adán y Eva cometieron. Y eso fue omitido por Dios, por la sangre de Jesucristo. Miren, el bebé no tiene pecados de los cuales arrepentirse hasta que él peque. Entonces él tiene que arrepentirse, ¿ven? Y cuando él se arrepiente, entonces es el tiempo para ser bautizado. Y entonces él es bautizado por inmersión. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado La llave de la puerta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de octubre del año 1962. Continuamos. Párrafo 11 dice: Hasta ese tiempo, nosotros seguimos las instrucciones de la Biblia, que dice: Le traían niñitos a Jesús para que él pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Este padre amoroso en esta noche trae a este bebé al pastor y a mí para presentarlo. Y ellos creen que al colocarlo en las manos de los representantes de Cristo, lo están colocando en las manos de Cristo. Entonces, por fe, llevamos al bebé a Dios para dar gracias por traerlo aquí y le pedimos a Dios que lo bendiga, lo cual llamamos presentación de bebés. Párrafo 12. Ahora, ustedes saben cómo yo sería con mis propios hijos. Tienen una niñita en la gloria esta noche y ella fue presentada al Señor aquí en el altar. Tengo un muchachito y una niñita sentados allá atrás en esta noche que aún no han sido bautizados. Una tiene 11 años y he estado hablando con ella acerca de eso hoy, con Sara, para que se bautice. Y José solo tiene 7, así que él está demasiado joven para eso todavía, hasta que si él lo deseara y dijera que Dios estuviera poniendo eso en su corazón, yo entonces lo haría. Pero cuando son bebés, yo simplemente los presento al Señor, porque esa es la enseñanza escritural acerca de eso. Párrafo 13. Hermano Neville, acompáñame aquí hasta donde está este muchacho tan fino. El hermano Branca se acerca al hermano y la hermana Hipperson. Yo tenía temor de... ¿Es este Hojin? Sí, Hojin, hijo. Steve Hojin. Bien. ¡Qué bueno! Oh, pensé que él estaba durmiendo. Esa es la naturaleza de los Hickerson. Cualquier cosa que esté ocurriendo, el otro día lo vi y dije, el presidente. Y así por el estilo. Y por supuesto, eso era demasiado pequeño para él. Ven, hablar de él como un presidente. ¿Cómo estás? Bueno, yo sé que eso debe ser un tesoro para cualquier padre y madre. ¿No les parece muy dulce? Y ahora, hermano y hermana Hickerson, como un siervo de Cristo, como pastor de ustedes, yo llevo a este bebé por fe a los brazos de Jesucristo, en quien ustedes desean colocarlos en los brazos de Él. Inclinemos nuestros rostros mientras el pastor y yo nos ponemos aquí con nuestras manos sobre el bebé. Nuestro Padre Celestial, en la Biblia ellos te trajeron niñitos para que tú pusieras tus manos sobre ellos y las bendijeras. Y verdaderamente, Señor, ellos fueron bendecidos. Y ahora, para seguir tu ejemplo, las cosas que tú hiciste, nosotros hemos tratado lo más cercano posible, Señor, leyendo la Biblia y siguiendo el ejemplo exactamente como tú lo hiciste. Y estos padres, el hermano y la hermana Hickerson, nuestros discípulos amados aquí en el tabernáculo, nos traen esta pequeña porción de gozo que tú has colocado bajo su cuidado. Eso vino de parte tuya, Señor. Tú le diste este niño y ellos ahora desean entregar su pequeña vida a ti para un servicio a ti. Te ruego que bendigas a este niño, que le des una vida larga,
que Él viva, si es posible, para ver la venida del Señor. Ruego que lo bendigas donde quiera que esté, que Él pueda ser criado en un hogar cristiano, así como ha nacido en uno, y que Él continúe en este hogar, que el padre y la madre vivan para ver al bebé en el púlpito, si es posible, predicando el Evangelio. Ellos preferirían verlo en esta manera, Padre, que sobre él, el trono en la Casa Blanca o en cualquier otro lugar, porque ellos son siervos tuyos y desean que la vida del bebé sea una dedicación y una bendición para la obra de Dios. Ahora te pido, Padre, que bendigas al niño, que la gracia de Dios venga sobre él y que pueda ser saludable y feliz toda su vida. Y pedimos de nuevo que el padre y la madre vivan para verlo crecer. Bendice a quien nosotros bendecimos en tu nombre. Y ahora, pequeño Stephen Hollin Hijerson, yo te entrego a Jesucristo para que las bendiciones que hemos pedido vengan sobre ti. Sé saludable y fuerte, mi hermanito, y que puedas vivir para glorificar a Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Es un bebé muy dulce, donde nunca envejeceremos. Nunca envejeceremos en la tierra donde nunca envejeceremos, nunca envejeceremos, nunca envejeceremos en la tierra donde nunca envejeceremos. ¿No será maravilloso? Los jóvenes serán adultos y los ancianos serán jóvenes. Miren, ¿no es eso maravilloso? Y nunca estaremos enfermos, no tendremos pesar, ni moriremos. Párrafo 16. Ahora, los servicios, el hermano Neville lo ha anunciado. También quiero anunciar ahora que esa reunión no la olviden y las reuniones de las que él ha hablado. También una señora Ford que solía venir a la iglesia hace años. Yo la llevé a ella donde su hija hace un par de días y ella tiene 80 años de edad y partió para estar con el Señor anoche a las 8. Creo, y sus servicios, el pastor y yo los oficiaremos en la capilla de la funeraria Koch el miércoles a las 10, 10:30. Este miércoles que viene, la señora Ford, creo que olvidé cuál era su Levi, la señora Levi Ford, nuestra. Esa es la madre de Jerry Ford, a quien ustedes ven en mi libro, aquel que iba a guardarme ese uniforme de explorador y únicamente obtuvo una pierna del pantalón. Ahora, esa es la madre del muchacho. Así que yo la llevé el otro día y oré con ella, la pobre anciana, y partió para encontrarse con el Señor Jesús. Párrafo 17. Ahora, si el Señor lo permite, yo tenía algo aquí que quería anunciar, y es que los servicios, si ellos vienen para esta semana que viene, creo que los coloqué aquí adentro, o al menos pensé que lo hice, acerca de lo que iba a hablar para este próximo servicio de la semana que viene. Yo creo que pensé que lo había metido en este libro, no sé si lo hizo o no. Sí, aquí está. Si el Señor lo permite, el sábado por la noche quiero predicar sobre el tema de el por qué un hombre influencia la vida del otro. Y el domingo de la mañana quiero predicar sobre la coronación de la pirámide. Y el domingo de la noche quiero predicar sobre mi guía, el tema mi guía. Para este domingo se viene en la noche. Ahora, que el Señor bendiga esas cosas y me ayude, pues he estado fuera y así un poco de contexto para continuar con esos temas. Párrafo 18. Ahora, en esta noche queremos apurarnos y decir unas cuantas cosas. A propósito, tengo una carta aquí que acaba de llegar en el correo, siendo que Billy la recogió hace unos momentos, de algunos hermanos que están en Michigan. Y esto viene de la asociación ministerial que tiene muchas cosas. Eso es lo que enreda las cosas. ¿Ven ustedes lo cual ellos afirman aquí? Que algunos hermanos allá dijeron que yo los envié allá y ellos están predicando que los hombres deberían dejar a sus esposas y buscar su compañera espiritual y que yo soy perfectamente infalible, que no hay nada. Y algunas de las cosas más terribles que ustedes alguna vez han oído. Y la asociación ministerial se dio cuenta de eso y ellos me están escribiendo una carta al respecto y que yo los envié allá y eso está causando mucha confusión. Y algunos de ellos estaban profetizando y diciendo que un hombre debería dejar a esta esposa e ir y casarse con aquella.
Miren, esta iglesia sabe que nosotros no respaldamos tal disparate como ese. Nosotros creemos en la Biblia. Creemos que cuando un hombre toma a una mujer, esa es su esposa y que solo la muerte puede separarlos. Eso es lo único. Nosotros no creemos tal cosa como esa. Tampoco creemos en el amor libre. No creemos en esa cosa. Creemos absolutamente en la Biblia y solo eso. Así que le sacaré fotografía a esta carta y daré mi respuesta a eso y la pondré en las revistas. Y eso lo resolverá. Espero que lo haga de algún modo. Les contestaré. Párrafo 19. Ahora, esta noche, antes que abramos la escritura, hablemos con nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Estamos acercándonos a tu trono de misericordia en el nombre del Señor Jesús, aquel grande que descendió de la gloria para develarnos la riqueza de los tesoros de Dios. ¿Cuánto te agradecemos por este gran Jesús, quien fue la manifestación de Dios, hecha personalmente a nosotros, y que a través de Él tenemos redención de nuestros pecados? Y ahora hemos pasado de muerte a vida, porque creemos en Él, porque está escrito de Él, que dijo, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Bendice tus palabras en esta noche, Señor, y estamos aquí para tomar la comunión en breves momentos. Cristianos, conciudadanos del reino, se reunirán alrededor de los altares y allí tomarán lo que llamamos la comunión. Esa pequeña porción de sacramento que tú nos has dejado para mostrar que creemos que tú moriste por nuestros pecados y que al tercer día resucitaste y que vives por los siglos de los siglos y hacemos esto hasta que tú regreses, según se nos manda en las Escrituras. Santifica nuestros corazones de malos pensamientos y de todo aquello que hemos hecho que haya sido contrario a tu gran voluntad. Padre, perdónanos y danos de tu gracia en esta noche. Impártenos ahora el pan de vida en la palabra, mientras la leemos y hablamos de ella. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La llave de la puerta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de octubre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La llave de la puerta, párrafo 21. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis, comenzando con un versículo solamente, deseo leer el versículo 20 o el versículo 1 del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora deseo hablar, si podría llamarlo un texto de esto, o sacar un contexto de este texto durante los próximos 20 o 25 minutos, y me gustaría llamarlo la llave de la puerta. Ahora, no deseo llamarlo las llaves, porque a Pedro le fueron dadas las llaves del reino, pero quiero llamarlo así, la llave de la puerta. Y luego, inmediatamente después de esto, quiero hacer unos pocos comentarios sobre la comunión, antes que la tomemos en esta noche. 22. Ahora, una llave. Me doy cuenta aquí donde leímos que este ángel descendió del cielo, teniendo la llave en su mano. Creo que es en Apocalipsis 13 o 19, donde encontramos otra vez a otro ángel viniendo con una llave. Y una llave es, el propósito de una llave es para abrir algo, algo que ha estado cerrado, o es algo que debería estar cerrado. Pero una llave es dada para ese propósito. Ahora, hay muchas clases de llaves, porque tenemos muchos usos para las llaves. Hay llaves para los almacenes, hay llaves para su propia casa, hay llaves para su automóvil. Nosotros las llamamos llaves y son llaves. Y muchas veces pueden ser duplicadas o para la casa. A veces pueden hacer lo que llamamos la llave maestra.
En otras palabras, es una llave que es hecha para cuadrar con las palanquitas. Reacciona con eso. Y es que hace que la cerradura funcione de cierta manera y casi puede abrir cualquier puerta. Se llama la llave maestra. Es como un armazón de muchas llaves y de esa manera puede abrirse, ya sea con nuestras casas o aún nuestros automóviles. Y pueden ser duplicadas. Y luego hay, cualquier llave no puede abrir ninguna puerta hasta que sea usada por una mano. Tiene que haber algo que use la llave. La llave en sí no puede usarse ella misma. Tiene que haber algo que maneje la llave. Es como este micrófono por el cual estoy hablando. Ese micrófono es mudo, a menos que haya algo que hable a través de él. Él no puede hablar por sí mismo. Tiene que tener algo que hable a través de él. Así que no es el micrófono, sino que es la voz o el sonido detrás de eso. El micrófono transmite la onda de aire a su oído. Ahora, así es como es al predicar el Evangelio. No somos nosotros mismos como ministros, porque nosotros no somos el Evangelio, pero únicamente somos transmitidores que transmiten la voz de Dios a través de nuestra agencia, de hombres al oyente. 24. Una visión es de la misma manera. Yo no sé qué decirle a la iglesia en este tiempo concerniente a una visión, pero si el Espíritu Santo me mostrara a mí primero una visión, entonces yo transmito esa visión a aquel a quien va dirigida. Así que no soy yo, la visión no era yo, fue Dios el que dio la visión y yo actué como un transmisor para traer el mensaje de la visión a la gente. Ahora, una llave es la misma cosa. Perdóneme, la llave únicamente puede ser sostenida en una mano que abre la puerta. Vean, tiene que haber una mano. Ahora, ¿y la llave sobre la cual voy a hablar esta noche? Solamente hay una mano que puede sostener esta llave y esa es la mano de fe. Amén. Es la única cosa que puede sostener esta llave. Y las manos sostienen otras llaves, pero se necesita una mano de fe para eso. 25. Ahora, tomemos por ejemplo la llave del conocimiento. Miren, un hombre tiene que, si él está tratando de acumular conocimiento, ¿ven? Miren, hay una llave para eso. Hay un camino que este hombre tiene que abrir. Él tiene que hacerlo, tomar sus libros y su enseñanza. Y él no puede, nadie podría hacer que él aprenda. Pudieran enseñarle, pero él tiene que aprender. Y la única forma en que esto puede lograrse es que él tiene que captar esa llave. Ese algo allí adentro que le devela o le revela ese conocimiento que él está buscando. Por ejemplo, hay gente que intenta tocar un piano y ellos, o música, ellos no saben cómo hacerlo. Podrían ir allí y el maestro pudiera darles lección tras lección, pero ellos nunca aprenderían. Ellos simplemente no pueden captar la llave de ese misterio, de cómo suenan los ritmos y los sonidos y el tono. Se necesita la llave. 26. Y en la matemática existe una llave para la matemática, que uno simplemente tiene que captarla. He visto a hombres que pueden tomar cifras en cuatro columnas y colocar sus dedos, un dedo en cada columna, y bajar así hasta quizás cinco o seis filas y colocar la respuesta al final. Van calculando cuatro columnas a la vez, de uno hasta nueve. Y a mí se me dificulta una sola fila, a menos que tenga suficientes dedos en las manos y los pies para calcular una sola fila. Yo simplemente nunca pude encontrar esa llave. Pero vean, algunos sí tienen esa llave para eso y saben cómo hacerlo. Y hay una llave para el conocimiento. Un hombre que busca el conocimiento. Hay una llave para la ciencia, para las investigaciones científicas.
Miren, ahí, esa es una llave tremenda. La gente busca esa llave. 27. Como hace algún tiempo encontraron un átomo y supieron que había átomos y que esos átomos formaban moléculas y demás. Ahora, ellos se pusieron a investigar. Alguien creyó que si el átomo lo ligaba todo, si le pudieran dar la vuelta al átomo, eso entonces tomaría lo que lo está ligando y lo destruiría. Porque todo es ligado por átomos. Eso lo sabemos. Miren, ese poste es ligado por átomos. Usted mismo es ligado por átomos. La grama, los árboles, todo es ligado por átomos. Bueno, si ese átomo teniendo una sola dirección, si ese orden pudiese ser roto y vuelto en otra dirección, eso entonces destruiría. Y ahora, los grandes científicos creen que eso pudiera ser hecho y trabajaron y trabajaron y se sentaron horas tras horas, semanas tras semanas, años tras años, hasta que finalmente lo conquistaron. 28. Creo que Tomás Edison fue el de la luz. Dicen que fue el hombre que tuvo el conocimiento que pudo descubrir la luz de electricidad. Él es el inventor del bombillo y él ni siquiera se acostaba por la noche. Tomaba un emparedado en su mano y se comía la comida y se quedaba allí haciendo cálculos y trabajando. En algún lugar allí en su mente algo le decía que lo podía hacer. ¿Qué es eso? Es una llave que puede abrir el camino. 29. No hace muchos años había un hombre que creía que él tenía talento para escribir tiras cómicas. Él creía que tenía la llave en su mano y él vivía en Kansas. Él fue al editor del gran periódico de Kansas City y se llevó algunos de sus escritos. Y el editor le dijo, señor, usted simplemente no tiene ese talento. Usted no hay necesidad de que haga el esfuerzo. Usted no puede hacerlo. Pero eso no le satisfizo. Él sabía que sí lo tenía. Así que él regresó otra vez intentándolo. Pero el editor, lo rechazaba. Finalmente él fue a otros lugares y también lo rechazaban, diciéndole, señor, usted sencillamente no lo tiene, usted no puede hacerlo. Pero con todo eso, él creía que podía hacerlo. Y así es como se hace. Él tiene algo en la mano. Por fin consiguió un trabajo, escribiendo algo para, creo que el editorial o algo para una iglesia, alguna clase de tira cómica para la iglesia. Y él alquiló un pequeño o un garaje lleno de ratones, donde los ratones estaban corriendo por todo el lugar y todo lo demás sobre sus hojas. Y él empezó a fijarse en la peculiaridad de un cierto ratoncito. Allí fue donde nació la historia de Mickey Mouse. Ahora es un Walt Disney multimillonario. ¿Por qué? Él tenía algo en su mano. Y sabía que lo tenía, sabía que podía hacerlo. Y así es como se alcanza todo gran éxito, cuando hombres y mujeres tienen algo en su mano que ellos saben que sí pueden hacerlo. Amén. Párrafo 30. Cuando la polio azotó la nación, lo cual a todos se nos manda ahora a ir a ponernos esta vacuna para erradicarla. Cuando la polio azotó, ayer escuchaba a un doctor mientras iba manejando por la carretera. Era un doctor de Louisville. Él dijo, hace algunos años, cuando esa gran plaga golpeó a Louisville, dijo, si hombres hubieran estado allí donde yo estuve y vi 57 respiradores de una sola vez, y hombres, mujeres, niños y niñas paralizadas con una enfermedad llamada polio. Y no había nada que pudiera hacerse al respecto. Dijo, yo no quisiera volver a ver una cosa como esa. Pero la ciencia pensó,
Si hay un mal tan terrible como la polio, seguramente habrá algo para contrarrestarlo. Y ellos lucharon, se pararon en las calles con botas, esos bomberos, extendieron sus sombreros y pidieron, mendigaron, hicieron de todo. Trataron de encontrar la llave para abrir la puerta de la libertad. Y finalmente, un caballero cristiano llamado Sals descubrió la vacuna, porque había un mal en la escena, había un asesino en la escena, pero había también una llave en algún lugar que podía abrir la libertad otra vez para el hombre. Y la vacuna Sals fue el gran tratamiento. Oh, lo que puede ser la llave. La vacuna fue producida y ahora se está erradicando la polio con esta vacuna, porque era cuestión de nunca estar cansado y nunca darse por vencido. Esa llave estaba por allí en alguna parte. Había una vacuna para contrarrestar eso y ellos estaban decididos a encontrarla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Lectura de este glorioso mensaje, La llave de la puerta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de octubre del año 1962. Párrafo 31 dice, para continuar, si hay un mal tan terrible como la polio, difteria, viruela, fiebre amarilla, tétano, trismo y así por el estilo. Estos males que la ciencia ha sido capaz de combatir día y noche hasta que han encontrado una vacuna contra eso, porque es maligno, es algo que mata. ¿Cuánto más hay una llave de salvación para un hombre que está en la cárcel del pecado? Hay una llave de esa puerta para liberar a los hombres de eso. Una llave, generalmente, cuando ella gira la cerradura y cuando usted busca una llave, tiene que haber algún tesoro. Algo que es de valor, o usted ni siquiera lo cerraría con llave. Si no vale la pena cerrarlo, usted lo dejaría así. Pero ¿cuán vale la pena cerrarlo? Así que una llave por lo regular es la nota de algo, o la manera para entrar a algo que es valioso. Miren, la llave es para eso, abrirá algo que es valioso. Párrafo 32. Ahora leamos en San Juan el capítulo 10. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil, yo soy la puerta, no una puerta, la única puerta. Yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta del redil y todos los que antes de mí vinieron son enemigos, ladrones y salteadores. Él es la puerta del redil, Él es la puerta de la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo, perdón, no hay otro nombre dado debajo del cielo por el cual podemos ser salvos. Únicamente a través del nombre de Jesucristo. Ninguna iglesia, ni denominación, ni credo, ni doctrina de cualquier cosa. Únicamente a través del nombre de Jesús. Esa es la llave. Con razón Pedro pudo usar una de ellas en el día de Pentecostés. Ellos querían saber cómo entrar por esa puerta. Él usó la llave y hay una sola llave porque solo hay una puerta. Yo soy la puerta. Y Pedro tenía la llave de ella. Y él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibiréis los tesoros de Dios. Es la llave de la puerta y Jesús es la puerta. Párrafo 33. Hay una sola puerta para la sanidad y Jesús es puerta. Hay una sola puerta para la paz. Sí, mi paz os doy. Él es única puerta para la paz genuina. Usted pudiera pensar que tiene paz, pudiera acumular suficiente dinero para comprar su casa, pudiera acumular suficiente dinero para comprarle ropa a sus hijos, tener comida para comer. Usted pudiera haber acumulado suficiente popularidad para ser popular entre la gente. Pero cuando usted se quita los zapatos en la noche y se prepara para acostarse, hay solamente una cosa que le puede dar paz. Es decir, si usted supiera que estuviera muriendo esa noche,
Solo existe una paz y esa es Jesús es la paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra sanidad. Yo soy Jehová tu Dios que sana todas tus dolencias. Él es la puerta del cielo. Y no hay otra puerta ni otro camino sino a través de Jesucristo. Él es la puerta al cielo. Y ahora Jesús es la puerta a todas estas cosas y la fe es la llave que abre la puerta. Miren, si Jesús es la puerta a todas esas promesas de Dios, fe en su obra consumada abre la puerta de cada tesoro que hay dentro del reino de Dios. ¿Lo ven? La llave es, fe es la llave que abre cada promesa que Él hace. La llave de fe hace eso, fe en su obra consumada. Estas son las llaves de las que estamos hablando. Párrafo 34. Ahora, en Hebreos capítulo 11 tengo una serie de ellos apuntados aquí. Estos héroes de la fe fue la llave de la puerta. Lo que tapó la boca de los leones fue la llave, fe. ¿Qué abrió las cárceles? Fue la fe, la llave de la fe, la que apagó fuegos impetuosos, evitó el filo de la espada, la que trajo a los muertos de nuevo a la vida. Fue la fe, la llave de la fe en el Dios vivo. Esa mano, ese hombre, esa mujer que pueden tomar esa llave de la fe, pueden abrir cada promesa que Dios ha hecho. Pero si usted no tiene esa llave, usted solamente está como adivinando. Nunca la abrirá. Usted golpeará contra ella porque esta llave, cualquier llave hecha correctamente, es conforme a las palancas dentro de la cerradura y se requiere cierta forma, cierta formación de la llave para dar vuelta a las palancas. Y con tan solo un error en una palanca, esa echa a perder todo el asunto. Párrafo 35. Por lo tanto, yo creo en el Evangelio completo, cada palabra de Dios, la cual pone en libertad al poder de Dios y derrama sus bendiciones en el pueblo. Es la llave de la puerta la que lo abre. Oh, esos grandes héroes, esos profetas y grandes hombres de la Biblia que tenían esa llave. Por esa razón podían tapar la boca de los leones, apagar fuegos impetuosos, evitar el filo de la espada, traer a los muertos de nuevo a la vida y hacer toda clase de milagro. Es porque ellos tenían esa llave y sabían que funcionaba, porque era una llave con raíz en las escrituras. Amén, gloria a Dios. Ahora, si yo estoy adivinando con una llave de credos, no sé lo que haría. Si ellos dicen, mi iglesia habla como esto, yo no sé acerca de eso. 36. Pero cuando la Biblia lo enseña y yo tengo la llave de fe en mi mano o en mi corazón, ¿qué dice? ¿Qué dice qué? Esa es la palabra de Dios. Eso apagará el fuego impetuoso, abrirá la sanidad para los enfermos, abrirá la salvación para los perdidos. Yo tengo que venir a la puerta, todo es en su nombre. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en su nombre. Sabiendo que la llave que usted tiene es fe, porque es una llave hecha escrituralmente. Ahora, si es una llave de credos o una llave de denominacional, yo no sé lo que hará. Pero si es una llave escritural, ella abrirá porque Dios así lo ha dicho. Miren, oh, con razón ellos podían apagar el fuego impetuoso y todo lo demás. Es que ellos tenían la llave. Amén, gloria a Dios. Párrafo 37. Con la primera seña de parte de Dios para uno de aquellos profetas, ya nada los podía detener. Él no tenía que hacer como hace conmigo algunas veces, repetírmelo una y otra vez. Quizás con usted, ojalá no sea el caso, pero me sigue diciendo, ve, haz esto. Y luego uno se va tambaleando a medias. Entonces, ve, haz esto. Y regreso y hazlo de nuevo. No lo hiciste bien. Con una sola ceñita. Solo ellos simplemente podían sentir al Espíritu decirles, es lo que deben hacer. Y ya nada iba a detenerlos. Hermano, ellos taparon la boca de leones, evitaron el filo de la espada, apagaron el fuego. Ellos hicieron todo con solo una ceñita de parte de Dios, porque tenían la llave en la mano. Esa fe tan grande. Ellos hicieron cosas por Dios, porque nada podía detenerlo. ¡Oh, qué glorioso! Párrafo 38. Como aquel joven que en cierta ocasión fue donde un hermano anciano, el cual era un anciano piadoso, un profeta de Dios.
Y él oyó que ese hombre testificaba constantemente y hablaba constantemente de la bondad de Dios y de lo que era Dios y de lo que era Cristo y simplemente seguía adelante hablando. Finalmente, este joven iba a ser ordenado en el ministerio. Así que vino a este cierto anciano sabio y le dijo, Señor, quiere hacerle una pregunta. Él dijo, pregunta pues, joven. Él dijo, ¿es verdad que Cristo significa tanto para usted como usted lo dice? Dijo, Él significa más para mí que el aire que yo pudiera tener para hablar. Allí lo tienen. ¿Qué era eso? Él había encontrado la llave. Basado en eso, aquel joven dijo, si usted reclama esas cosas y me dice que son tan reales como usted, entonces yo quiero conocer a ese mismo Jesús en esa misma realidad. ¿Qué era eso? Él sabía que aquel anciano tenía una llave, que él podía abrir y podía cerrar. Amén. Párrafo 39. Ustedes saben, una llave que cierra también abre. Ven, ustedes pueden soltar o atar. Correcto. La misma llave que cierra abre. La llave que abre puede cerrar. Y esa es la pura verdad. Ven, porque funciona de ambas maneras. Qué lastimoso es que la iglesia haya perdido la visión de eso. Qué cosa tan terrible, tan triste fue cuando la iglesia se vendió a los credos como lo hemos hecho hoy en día y ahora llama a unirse. Veamos. Vemos a dónde la gran jerarquía romana y ellos se van a reunir ahora. Van a cambiar algunos programas. Yo pensaba que ellos no cambiaban, pero lo van a hacer de todas maneras. Le dan a cada sacerdote el poder de un papa y donde sea que él esté y lo demás. Qué lastimoso es que la iglesia se haya entregado a los dogmas en vez de la palabra. Bien, allí es donde ellos dejaron la llave, allí mismo. Es por eso que los grandes milagros y señales no ocurren entre la gente hoy en día, los cuales ocurrían antes, perdón. Ellos han perdido, ellos la llave. Sí, ellos conocen la puerta, saben que la puerta está allí, pero la cosa que sigue es tener la llave para abrir la puerta. Los tesoros están detrás de la puerta. Ellos están cerrados bajo la llave, fuera del alcance de la vista, para el incrédulo. Pero el creyente, quien tiene fe y puede tomar la llave de la fe, puede abrir estas puertas. Sí, Señor. Párrafo 40, por último. Cierta vez, hace algunos años, había un hermano misionero y él sintió que tenía un llamado para ir a África. Él era un hombre joven. Tenía una esposa y dos hijas muy bonitas. Las niñitas tenían como 7 u 8 años, como cada una. Y este joven no podía alejarse de ese llamado. Él era un ministro. Tenía una iglesia preciosa en el país. Pero él sencillamente no podía alejarse de ese llamado. Él debía ir a África y él oró día y noche. Él no quería ir, pero Dios seguía hablándole. Debes ir. Y finalmente llegó a un punto en que un reto donde él debía ir. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La llave de la puerta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de octubre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La llave de la puerta. Párrafo 41. Así que fue a la directiva misionera de su iglesia y dijo, Dios me ha llamado para ir a los campos misioneros allá en las junglas de Rodesia. Y esta jungla está llena de malaria, fiebre y con ese sol tan caliente, hay plagas y lepra y toda clase de enfermedades allá en esta jungla, lo cual sería donde él iba a vivir, pasar el resto de su vida. Vendió su casa y todo lo que tenía. Entonces la directiva misionera quería probarlo y le dijeron, mire, ¿usted está seguro? Él dijo, estoy seguro. Ellos le dijeron, Señor,
¿Lo ha pensado usted en esta manera que usted tiene dos niñitas preciosas y tiene una esposa joven muy amorosa? Y si usted, ¿por qué tan solo no va allá y ve cómo es y luego regresa? Él dijo, no, el Señor me habló. Oh, es tan real, dijo, el Señor me llamó. Y yo no quiero dejar mi casa, no quiero dejar mi iglesia y mi gente, pero el Señor me ha llamado para ir allá a esa jungla. 42. Y le dijeron, Señor, ¿sabía usted que sus niñitas podrían contraer fiebre amarilla o la fiebre del paludismo y morir durante la noche? Y le contaron de diferentes personas que habían perdido sus hijos, esos pequeñitos, por llevarlos allá debido a enfermedades para las cuales no tenían vacuna. Y le dijeron, piense en la lepra, en su hermosa esposa y en sus dos niñitas con lepra y ese sol tan caliente y demás cosas con las cuales usted tiene que lidiar. Dijeron, ¿no tiene usted miedo y el peligro de llevar a sus hijas a un lugar como ese? El misionero se paró allí, ese hombre joven, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Él se volteó y les dijo, hermanos míos, mi visión del llamado de Dios, dijo él, si Dios me ha llamado a África, mis hijos y mi familia están más seguros en África que en cualquier lugar del mundo. Amén. ¿Qué era eso? Él tenía la llave de su llamamiento. Él tenía fe en aquello de lo que estaba hablando. Oh, yo pensé, qué declaración tan valiente. Cuando yo escuché eso por primera vez, mi corazón saltó. Vean, si Dios me ha llamado a África, mis hijas en la lepra y en las plagas y todo lo demás, están más seguros allí que en cualquier otro lugar sobre la faz de la tierra. Él tenía la llave. Eso es lo que se necesita. Amén. 43. Cuando usted tiene la llave, no hay temor, no hay duda, no hay pregunta. Usted no tiene que preguntarle a alguien más al respecto. Usted sabe con exactitud. Usted la tiene en las manos y sabe qué hacer. Amén. Usted bien sabe lo que está haciendo y sabe que la puerta abrirá. Usted ha examinado las palancas y sabe que es estrictamente la cosa correcta. La puerta abrirá cuando usted meta la llave en ella. Oh, si tan solo la iglesia poseyera las llaves, si tan solo la iglesia poseyera esa llave de fe, nosotros podríamos abrir cualquier puerta, cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier caso que hubiese. Eso pudiera abrirse a nosotros si tan solo pudiéramos poseer esta llave. Este hombre tenía la llave de su llamamiento. 44. Perdónenme, un testimonio personal. Recuerdo hace como unos 15 o 17 años, más o menos, cuando el Señor me habló allá en el río, cuando Él descendió en esa columna de fuego cuya fotografía ustedes ven, y me habló y me dijo, tú llevarás este mensaje alrededor del mundo. Y recuerdo que estaba allí en Green's Mill cuando él me habló. Yo fui y le conté al pastor y él me dijo, me preguntó, Billy, ¿qué comiste esa noche? Tú tuviste una pesadilla. Él dijo, vuelve a tu trabajo. Tú estás trabajando en la compañía de servicios públicos. Tienes un buen trabajo. Regresa allí y encárgate de tu negocio, hijo. Dijo, tú tuviste una pesadilla, comiste algo. Eso no me desconcertó en lo más mínimo. Cuando yo empecé a salir en los servicios de sanidad, muchos de ustedes aquí recuerdan mi mensaje esa mañana. Yo prediqué sobre, así como David fue a enfrentarse con Goliat, 45, y me dijeron, él dijo, en este día de ciencia moderna, cuando tenemos toda clase de investigación médica, cuando tenemos los mejores doctores, cuando la iglesia ha olvidado la sanidad divina y cosas así por años y años, ¿cómo vas tú a ir ante un gran gigante como ese?
¿Cómo vas a enfrentarte a los metodistas, bautistas, presbiterianos y demás, e incluso a los pentecostales, quienes la han olvidado por un buen tiempo y se han ido a sus credos? ¿Cómo vas a encarar sin ninguna denominación ni nada más que te respalde? ¿Qué vas a hacer, Bill? De alguna manera u otra, eso no me desconcertó en lo más mínimo. Porque yo tenía una llave en la mano. Yo dije, ellos dijeron, nadie te creerá, no podrás hacerlo, nadie te creerá. Yo dije, a mí no me importa. Una cosa es segura, Dios me llamó y debo ir porque Dios me llamó. Yo tenía la llave. Él me había llamado, me había mostrado, me había dicho y yo vi su presencia cuando Él me comisionó y la llave estaba allí. El pastor dijo, con una educación de séptimo grado, ¿y vas a predicar y a orar ante reyes y monarcas? Yo dije, eso es de acuerdo a su palabra. 46, el año pasado, más o menos en este tiempo, o una semana o dos antes, cuando yo vine aquí a la iglesia y les dije que el Señor Dios me había dado una visión acerca de ir a hacer un viaje de cacería. Y que yo iba a encontrar un cierto animal que iba a tener cuernos de 42 pulgadas. Y al regresar de cazar este animal, en donde iba a estar y la posición en que estaría, y que en el camino de regreso yo iba a matar un oso gris y de puntas plateadas. Y fui a este cierto lugar y le dije al hombre, y él dijo, yo no sé de ningún animal que tenga esa apariencia. Y en cuanto a un oso gris, yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto uno. Yo dije, pero en algún lugar tiene que estar aquí. Él entonces dijo, nosotros ni siquiera estamos yendo a una región donde hay osos. Vamos a ir donde hay ovejas, allá más arriba del límite de la vegetación arbórea. Bueno, fui con él, 47. Y el segundo día, en el mismo lugar, exactamente donde el Señor me había dicho, allí estaba el animal. Así que fui y maté el animal. Y mientras le estábamos quitando la piel y los cuernos y demás, él dijo, quiero preguntarle algo. Usted me dijo hace 3 días cuando salimos del campamento que después de que usted le disparara a este cierto animal, que en el camino de regreso usted iba a matar un oso gris de puntas plateadas. Yo dije, eso es, así dice el Señor. Dijo, yo no estoy dudando, dijo, porque mi hermano era epiléptico y usted nunca lo había visto en su vida cuando usted estuvo aquí en una ocasión. Y me dijo que ese muchacho iba a ser sanado cuando yo hiciera cierta cosa. Y así fue. Él dijo, pero mire, hermano Branham, quiero preguntarle, dijo. Yo puedo ver hasta esa montaña donde está el límite de la vegetación arbórea, donde están esos caballos. Y no hay nada allí, no hay ni una pizca de pasto, no hay ni una roca, no hay nada. Musgo de caribú, el cual es como de 2 pulgadas de alto, más allá del límite de la vegetación arbórea, por una milla o más sobre el límite de los árboles. Dijo, ¿a dónde va a estar ese oso? Yo dije, Dios es Jehová, proveerá. Si Él me ha dicho que habrá un oso allí, habrá un oso, habrá uno allí. 48. Y mientras íbamos bajando la montaña, cada vez que nos acercábamos más o menos media milla, Él decía, hermano Branja, ya casi es hora de que aparezca ese oso. Yo decía, no te preocupes, Él estará aquí. Y cuando estábamos casi a distancia de unas 500 yardas de donde estaban los caballos, tuvimos que descansar otra vez por causa de los cuernos tan pesados y cosas que llevábamos en la espalda. Él volvió a mirar para todos lados y vi su rostro mientras él me miraba, como si en su corazón él estaba preguntándose. Vean, él había esperado que el animal estuviera allí, pero no tenía la llave. Pero de alguna manera, por la gracia de Dios,
Él nunca me ha fallado. Cuando él me dijo que habría un oso de puntas plateadas allí, yo tenía la llave. No lo dudé en lo absoluto, en ningún momento. Me volteé hacia él y le dije, Bud, estará allí. Y tan pronto como me volteé, allí estaba el oso, parado justo más adelante de nosotros, como a una media milla. Él se puso los binoculares y dijo, Billy, créeme, es un oso de puntas plateadas enorme. Vean, la llave, una visión, la palabra del Señor, y no hay nada que pueda cambiarla o detenerla. Lo que la iglesia necesita en esta noche no es una educación. Lo que la iglesia necesita en esta noche no es una denominación. Lo que la iglesia necesita en esta noche no es un credo. Lo que la necesita en esta noche es la llave de las escrituras, de la puerta, lo cual Cristo es la puerta y Él es la palabra. Fe en la palabra del Dios viviente abre cualquier puerta. Amén. Dios, danos la llave, danos la llave. 49, Hebreos, el capítulo 12 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande de testigos, que nos asedia. Allí dice pecado, lo cual pecado es incredulidad. ¿Ven? Hay un solo pecado y es la incredulidad. Y pecado quiere decir no pegar en el blanco. Es como cuando usted está disparando. Si no pega en el blanco, será mejor que ajuste su arma. ¿Ve? Porque algo anda mal. Usted no pegó en el blanco. Vea, regrese e inténtelo de nuevo. ¿Ven? Quiere decir darse la vuelta. Usted no ha pegado en el blanco. Cuando usted quiere ser un cristiano y va y se une a la iglesia, usted no ha pegado en el blanco. Cuando usted quiere ser un cristiano y ha sido rociado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted no pegó en el blanco. Será mejor que regrese. No dará en el blanco. De seguro se le irá el tiro por cualquier parte. Hay una sola cosa que puede mantenerlo a usted alineado perfectamente. Y esa es la escritura, la Biblia, la palabra, porque tanto los cielos como la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Así que tenga la llave, fe en la palabra. Con cada porción de fe que usted crea, si no duda en lo más mínimo, usted puede abrir cada puerta que se interponga entre usted y la bendición que Dios tiene para usted. Que Dios nos ayude a tener las llaves. Es mi oración. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Párrafo 50. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche que tú nos has dado una llave para abrirnos la salvación. Yo te doy gracias por eso, Señor, porque somos salvos y por la llave que hemos podido usar hasta este momento. Pero Dios, danos fe para que cada una de estas palabras escritas en tu libro, que son palanquitas, y esta llave llamada Jesús, esta puerta, quise decir, llamada Jesús, y la llave llamada fe, toque cada palabra y la abra. Mueva esa palanquita hacia abajo y podamos entrar a esa bendición. Padre Celestial, danos las llaves para que podamos tener fe en las promesas de Dios. Y que nuestra fe no falle, sino que podamos servirte a ti y a aquellos con quienes nos asociamos. Perdona cada pecado de nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a ser tuyos. Ahora nos acercamos a la mesa de la comunión y ruego, Padre Celestial, que perdones todos nuestros delitos para que podamos entrar en el gozo del compañerismo alrededor de la mesa de Dios. Lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos este mensaje glorioso, La llave de la puerta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de octubre del año 1962.
Párrafo 51 dice: mi hermano, hermana, si usted tiene la llave del reino, la llave de la puerta, la llave de la salvación, que Dios le ayude a abrir las puertas y deje que Jesús entre. Deje que Él le dé las cosas que usted tanto, tanto desea. Ahora, solo un momento antes que empecemos a leer sobre la comunión, quiero decir algo porque hoy es comunión y cuando venimos a este altar hay una sola forma de venir y esa es si tenemos la llave de la fe en nuestras manos, que nos hace saber que nuestros pecados son perdonados. Pero si no tenemos la llave para abrir esa puerta de que nuestros pecados son perdonados, entonces no tenemos ningún negocio en la mesa del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Miren, eso es verdad. 52. Supongo que todos sabemos que hoy es el Día Nacional de la Comunión. Este es el día en que todas las iglesias toman la comunión. Es el Día Nacional de la Comunión en todo el país. Y yo pensé que sería apropiado hablar una palabra a dos o dos sobre la comunión antes de tomarla. Mientras que el pastor, si es tan amable, prepara las escrituras para leerla del orden en la mesa del Señor. Ahora, esta comunión, miren, no tomaré sino solo como 10 minutos. 53. Esta comunión que estamos a punto de tomar ha sido la más grande disputa de cualquier doctrina en la Biblia. Eso fue una de las primeras disputas en la iglesia primitiva. Y hoy en día los protestantes, los episcopales y metodistas y muchas de las iglesias protestantes aceptarían gustosamente la católica, la doctrina católica romana, si tan solo pudieran superar ese pequeño tema de la comunión. Pero ellos están de acuerdo que el sacerdote debería ser casado y ser ministros. La Iglesia Católica estuvo de acuerdo con eso varias veces en sus conferencias y reuniones. Ellos están de acuerdo en eso. Y ellos están de acuerdo en diferentes oraciones. Y así por el estilo, la Iglesia Protestante está de acuerdo con eso. Y los catecismos y demás, y el pequeño altar aquí y allá, la Iglesia Católica está dispuesta a hacerlo. Pero cuando se trata de la comunión, ahí es donde están en desacuerdo. Cualquiera que haya leído la escritura sabe eso. Pero, por supuesto, a mi manera de pensar, ellos tendrían mucho de lo cual apartarse antes que yo pudiera aceptarlo. Ven ustedes, ¿por qué no es bíblico? Párrafo 54. Pero quiero que le digan una cosa a la Iglesia Católica. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica en el principio era la Iglesia Pentecostal Apostólica? Claro que sí, lo era en el comienzo de la Iglesia. Y vean a dónde han llegado. Se han mantenido quitándole a la palabra e inyectando un dogma. Y si la Iglesia Pentecostal existiera otros 100 años, estaría más lejos de la Biblia de lo que está hoy en día la Iglesia Católica, por la manera en que está yendo ahora. Se necesitó varios cientos de años para que la Iglesia Católica se alejara de ello. 300 años, desde la Iglesia primitiva a la organización de la Iglesia Católica, porque así comenzaron. Y se sometieron, trayendo a grandes dignatarios y demás, y sacaron esto y pusieron este otro, y sacaron esto y pusieron aquello, y bajaron ídolos paganos y pusieron estatuas cristianas, y así por el estilo, y simplemente comprometiéndose con respecto a eso hasta que llegaron a ser lo que son hoy, la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Pentecostal Protestante, desde los 50 años que ha estado en existencia, habiendo caído de donde comenzó, estará en peor condición que la Iglesia Católica de aquí a 100 años. Correcto, eso es algo serio de decirlo, pero solo miren de dónde han caído. Ellos entraron directo en la organización, entraron comprometiéndose en esto y en aquello. Y en todo lo demás. Y allí van ellos, ven, regresando otra vez. Párrafo 55. Pero la comunión es llamada la cena del Señor. Ahora,
Mucha gente, ellos quieren tomarla en la mañana. En la Biblia no dice que era su desayuno. ¿Y cómo es que esta gente hoy, cómo es que ellos todavía pueden decir la cena del Señor, pero no la toman? Ellos han quitado cena y lo omitieron y la llamaron almuerzo. ¡Tonterías! ¡Cena! Ahora, siempre fue una disputa en los tiempos bíblicos, fue una disputa en aquel entonces. La gente malentendió la cena del Señor. Cuando venían a la mesa, Pablo les dijo a aquellos corintios, ellos venían y se emborrachaban en la mesa del Señor. Vean, fue malentendido en aquel tiempo. Él dijo, si ustedes quieren comer, coman en su casa. Párrafo 56. Y otra cosa que fue malentendida es que pecadores y hombres que vivían en pecado venían y tomaban la comunión. Y eso fue malentendido. Un hombre vivía con su madre, madrastra, y la iglesia le había dicho acerca de eso, y con todo eso estaba tomando la comunión en la mesa. Había divisiones entre ellos, y aún así estaban tomando la comunión. Él dijo, tengo entendido que ustedes andan como los demás gentiles, y hay fricción entre ustedes, como la hay especialmente en la casa de Cefas, y así por el estilo. Dijo, ustedes andan como los demás gentiles. Ven, fue malentendida. Párrafo 57. La comunión siempre ha sido malentendida. Miren, yo podría continuar en eso por horas, pero tenemos que tomar esta comunión y el lavamiento de pies. Ahora, ellos sencillamente han omitido el lavamiento de pies del todo, pero solo algunas denominaciones y muchos de los pentecostales se han alejado completamente de eso. Bien, pero aún está en la Biblia exactamente de la manera que fue escrita. Bien. Ahora, Roma no la llama comunión, ellos le llaman misa. Es una santa misa. Ellos no toman la comunión, toman una misa. Es una misa. Y una misa ciertamente le quita el verdadero sentido a la comunión. Una misa significa esperando. Ellos toman una misa, esperando que al hacer esto en la misa, que Dios les perdone sus pecados al tomar el cuerpo literal de Cristo, y es que el sacerdote lo cambia al cuerpo y la sangre de Cristo. Tomando eso, esperan que Dios omita sus pecados al hacerlo. Es una misa. Párrafo 58. Los protestantes le llaman comunión. Comunión significa acción de gracias. Y los protestantes, los católicos, toman una misa. Y en la misa esperan que Dios les perdone por su mal proceder. Los protestantes la toman con acciones de gracias por lo que ya ha sido hecho en la comunión con Dios, teniendo comunión con Él de que ya ha sido hecho. Los católicos esperan que sea hecho y los protestantes dicen que ya ha sido hecho. El católico se está preguntando si sus pecados le son perdonados. Y el protestante está confesando de que ellos ya han sido perdonados, que él es libre. Y una comunión es tener comunión con Dios. Y estos elementos que tomamos no con la esperanza de que nuestros pecados sean perdonados, sino que ya fueron perdonados. Porque eso, uno es esperanza y el otro es fe. Uno está esperando estar en lo correcto y el otro ya sabe que está en lo correcto. Ven. El otro. Uno está esperando, pero no sabe en dónde está parado. Y el otro sabe que está en lo correcto, porque él sabe lo que Dios dijo. Eso es todo. Esa es la diferencia. Así que, cuando ustedes solamente están esperando, tenga cuidado. Pero cuando sabe, entonces siga adelante. Vea, entonces usted está en comunión con Dios. El protestante está, él dice que fue perdonado y lo sabe. El católico tiene una misa y espera que sea perdonado. Es como esto. Uno es un mendigo esperando que todo esté bien. Bien. Y el otro es un mendigo dando gracia por lo que ya ha sido hecho. Ambos son mendigos. Pero uno está pidiendo, esperando obtenerlo. Y el otro mendigo sabe que lo tiene y le da gracias a él por concedérselo. Miren, ahí está la diferencia. Eso es comunión. Sí, Señor. Uno está esperando que sea perdonado y el otro sabe que fue perdonado y está dando gracias por ello.
59. Así que la comunión es para cristianos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y nacido de nuevo no significa necesariamente que usted tiene el Espíritu Santo. Ahora, recuerden, miren, muchos enseñan eso. Yo no conozco a nadie que los enseñe de esta manera. Como dijo el hermano Argambrist, esa noche aquí desde el púlpito, ven, pero el nuevo nacimiento no es el bautismo del Espíritu Santo. La escritura no respalda eso, no creo. Ven, a mi manera de verlo, ven, yo creo que uno nace de nuevo. Párrafo 60, por último, y es por eso que yo sí uso la palabra bautismo en el nombre de Jesucristo, pero no para regeneración. Ahora, la Pentecostal, la Iglesia Pentecostal unida bautiza en el nombre de Jesucristo para regeneración. Yo no creo eso, y ellos pueden hacerlo si lo desean, pero yo creo que Pedro primero dijo, arrepentíos. El agua no remite pecados. La Iglesia de Cristo lo predica de esa manera, pero yo creo que arrepentimiento, pesar piadoso. Arrepentirse quiere decir darse la vuelta, regresar. Usted no pegó en el blanco. Comenzar de nuevo. Haga eso primero. Y su bautismo en agua es únicamente una profesión externa de algo que ha sido hecho dentro de usted, que usted ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La llave de la puerta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 7 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje La llave de la puerta. Párrafo 61. Creo que solo los de la iglesia están aquí en esta noche, hasta donde sé. Yo no estoy aquí lo suficiente para saber quién viene o no. Me hicieron una pequeña crítica no hace mucho al bautizar a un hombre aquí en la pila, un anciano. Y yo fui a él, era un buen hombre. Tuve el privilegio de guiar a toda su familia a Cristo. Todos ellos son cristianos. Este anciano era un anciano muy amable y me agradaba, así que yo fui y le dije, papá, ¿por qué no se convierte en un cristiano? Él me ama. Él contestó, hermano Branham, yo me convertiría en un cristiano cuando yo sea lo suficientemente bueno. Yo dije, te diré lo que debes hacer, papá. Busca a tu alrededor hasta que encuentres dónde tú puedes ser lo suficientemente bueno. Entonces dime, ¿dónde está ese lugar? Porque yo también quiero ir. Dije, Cristo no vino a salvar a hombres buenos, Él vino a salvar a hombres malos. Cuando usted piensa que es bueno, Él entonces no vino a salvarlo a usted. Él vino a salvar a aquellos que Él sabe que son malos. ¿Ven? Cristo murió para salvar a los pecadores. ¿Ven? Y yo dije, papá, hay una línea justo aquí. Él dijo, bueno, yo fumo estos cigarrillos. Yo dije, ni siquiera voy a hablar acerca de ellos. Él dijo, yo he tratado de dejarlos, hermano Branham. Yo dije, muy bien, no vamos a hablar acerca de cigarrillos. Él dijo, bueno, cuando yo pueda. Yo dije, no. No hables más acerca de ellos, déjalos quietos. Yo quiero hacerte una pregunta. Él dijo, de acuerdo, ¿cuál es? Yo dije, ¿tú crees que existe un Dios? Él dijo, claro, lo creo. Dijo, yo creo eso tan fuertemente como tú lo crees, hermano Branham. Yo dije, ¿tú crees que ese mismo Dios cruzó su línea y fue hecho carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo para así salvar al hombre? Él dijo, sí, yo creo eso. Y que Él murió para salvar pecadores como tú y como yo. ¿Ven? Sí, yo creo eso. Yo dije, mira, es justamente de esta manera. Todos nosotros estamos aquí en un edificio muy grande. Y estamos encarcelados y yo no puedo pararme en esta esquina y decir, este me ayudará a salir de la cárcel. Y me paro en aquella esquina y digo,
Ese me ayudará a salir de la cárcel. Todos estamos en la misma condición. Y todo hombre que nació en este mundo nació en pecado, fue formado en iniquidad y vino al mundo hablando mentiras. Para comenzar, él es un renegado. 62. Alguien preguntó el otro día, dijo, hermano Branham, si habría alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos hoy, si todos ellos estuvieran desnudos, caminando en él, ¿sus cuerpos serían iguales? Yo dije, no, señor. Volvíamos a casa después de cazar ardillas, el hermano Fred y yo, y un grupo de ellos. Yo dije, no, ellos no serían iguales. Él dijo, ¿quiere usted decir que Eva no sería una mujer como sus hijas y Adán no sería un hombre como sus hijos? Yo dije, en muchos aspectos, pero no en todos los aspectos físicos. Él dijo, ¿cuál sería la diferencia? Yo dije, ellos no tendrían ombligo. Ellos fueron creados, correcto. Ellos no estuvieron ligados a nada. Y eso se muestra en todo lo que ha nacido en este mundo. Muestra que es un renegado para comenzar. Eso es correcto. Yo dije, claro, claro que hay una diferencia. Ellos no tendrían ombligo. Ellos no estuvieron conectados a ninguna mujer para venir aquí. Vean, Dios los creó. Amén. 63. Ahora, yo dije, quiero decirte algo. Cada hombre en esta cárcel, ¿quién es santo? ¿Quién es aquel que no nació por medio de sexo? ¿Quién es aquel que puede ayudar al otro sin importar lo que él sea? Todos estamos en esta misma cárcel, pero Dios se hizo a sí mismo una de sus creaciones y vino más allá del sexo, a través de la sangre santa que él mismo creó, y a través de esa sangre él nos redimió. Yo dije, ¿tú crees eso, papá? Él dijo, yo lo creo. Yo dije, Cristo murió por hombres malos como tú. Mira, hay una sola manera de hacerlo. No hay nada que tú puedas hacer. Él te lo ofrece. Tú no puedes merecerlo. No hay nada que puedas hacer para obtenerlo. Él simplemente te lo da a ti. ¿Aceptarás lo que Él hizo por ti para guardarte del infierno? Él dijo, yo haré eso. Dijo, pero si tan solo pudiera deshacerme de estos cigarrillos, yo le dije, los cigarrillos se irán por tu propia cuenta. Tú simplemente, yo no te estoy pidiendo, yo no soy un legalista, yo creo en la gracia. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Yo dije, si tú crees eso con todo tu corazón, él dijo, yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, ¿lo aceptarás sobre esa base que tú no eres digno de eso, pero que Él es el único que es digno? No te mires a ti mismo, míralo a Él, porque tú no puedes hacer nada por ti mismo. Mira a aquel que hizo algo por ti. ¿Qué acerca de Él? Oh, dijo Él, Él es digno. Yo dije, eso es. Entonces, acepta lo que Él te da. Él dijo, lo acepto. Y yo lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Y él salió de aquí y encendió un cigarrillo, 64. Hace una semana fui a su casa. Yo vi una visión una noche de un árbol de hoja perenne que era cortado y volteado boca abajo. Vi tablas clavadas en él. Y exactamente junto a la última tabla estaba una tabla muy notable. Y debajo de esa tabla, bajando hacia la orilla, extendiéndose así, el árbol se rompió exactamente allí. Y una voz dijo, debiera haber sido tú, o hubiera sido tú. Y papá Koch se cayó, se fracturó la espalda. Y entonces le trajeron sus tíos cuando él estaba en la cama. Pero ese deseo lo había dejado.
hace semanas. Él no probó ni uno, ni siquiera quiere uno, ni nada. ¿Ve? Y yo lo vi hace un rato, cuando sus manos estaban todas de color marrón, hace algunas semanas, a causa de los cigarrillos. Y ahora él ni siquiera puede soportar uno cerca de él. Pongan primero lo primero. No traten de ser buenos. Ustedes son malos para comenzar y no hay nada que puedan hacer. Hay una línea de separación y todos los seres humanos están en ese lado. 65. Miren, cuando yo nací en este mundo, fue un santo matrimonio entre mi padre y mi madre. En su matriz había un óvulo y en las glándulas de mi padre había una célula de sangre. Mi vida consiste de esa célula de sangre, no del óvulo de mi madre, sino de la célula de sangre de mi padre. Encontrarse con el óvulo, y cuando así fue, la naturaleza recibió orden de parte de Dios de darme un cuerpo. Y luego que nací, entonces en la raza humana, me fue dada una oportunidad de poder llegar a ser una persona inteligente como los seres humanos, y así poder manejar un automóvil, o poder hacer cosas que hacen los seres humanos, caminar, hablar, manejar un automóvil, y así sucesivamente. Me fue dado eso, por cuanto yo nací en la familia humana, y me fue dado poder de inteligencia para ser un ser humano. 66. Ahora, cuando yo nací en la familia de Dios, vine por la sangre me dio vida, y después que llegué a estar vivo en Cristo, Él me bautizó con el Espíritu Santo y poder para ser un hijo de Dios. Miren, así como yo puedo caminar, hablar como un ser humano, manejar mi automóvil como ser humano. Entonces, cuando recibo el Espíritu Santo, yo recibo poder para echar fuera demonios, para hablar en nuevas lenguas, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos. Yo soy bautizado, no nacido, sino bautizado. Ellos estaban reunidos en el aposento alto, orando todos en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino poder para hacer servicio. Amén. Y vino poder para servicio. 67. Ustedes creen para vida eterna y nacen de nuevo mediante su fe. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, no el Espíritu Santo, simplemente tiene vida eterna. Él ha nacido en la familia de Dios y luego es bautizado en el Espíritu Santo con el poder de la inteligencia de fe para creer el Evangelio y ponerlo por obra y hacerlo actuar correctamente. Amén. Él entonces se comporta como un hijo de Dios. Entonces puede echar fuera demonios. Jesús dijo, estas señales le seguirán. ¿Ven? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas. Vean, Él recibe poder por el Espíritu Santo para hacer estas cosas. 68. Ahora, cuando Él se fue, dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá. ¿Ven? Entonces, cuando Él venga, redargüirá al mundo de pecado. Y enseñará justicia y les mostrará cosas que han de venir. Esas son visiones. Él tomará las cosas que yo les he enseñado a ustedes y se las revelará. Las mismas palabras que Él ha venido. Ningún hombre puede entender la palabra fuera del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando un hombre dice que tiene el bautismo del Espíritu Santo y niega que la palabra es verdad, entonces algo anda mal. 69. Pablo era un crítico del Nuevo Testamento. No era el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Pablo era un crítico del cristianismo, Saulo. Y cuando él recibió el Espíritu Santo, fue 3 años a Asia y estudió las escrituras.
porque él había sido enseñado bajo Gamaliel, un gran maestro. Entonces, cuando él regresó, 14 años después, fue a encontrarse con Pedro en Jerusalén y se dio cuenta que tenían el mismo evangelio palabra por palabra. El mismo Dios que hizo que Pedro predicara el día de Pentecostés e hizo que les dijera que se arrepintieran y fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo se lo reveló a Pablo. Y él les dijo a aquellos en Hechos 19, después que ya habían sido bautizados en una ocasión por Juan, les dijo: ustedes tienen que ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? 70. Vean, el Espíritu Santo se mantiene en línea con las Escrituras. Su fe en eso abre cada misterio. Amén. La Biblia dice en Primera de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el cual era Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: agua, sangre, espíritu. Esos tres no son uno, pero concuerdan en uno. Ahora, usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Usted no puede tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo. Ellos son uno. Pero usted puede ser justificado sin ser santificado. Y usted puede ser santificado sin tener el Espíritu Santo. La santificación es por la sangre. A través de la sangre viene la vida. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Ven? El poder dado a la iglesia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con este glorioso mensaje titulado La Llave de la Puerta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de octubre del año 1962, párrafo 71. Dice: recibiréis poder. ¿Qué? Poder. Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibirán poder. No, ustedes nacerán de nuevo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Bien, usted recibe poder después que recibe el Espíritu Santo. Pero primero debe recibir el Espíritu Santo, y ese es el poder de Dios. Ven, para manifestar y demostrar. Usted es así como usted fue un humano y aprendió a hablar, a caminar y a hacer las cosas que un humano hace. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, le es dado poder para comportarse como hijos e hijas de Dios. Con razón la gente actúa y se comporta en la manera que lo hacen hoy en día. Es que nunca han sido llenos del Espíritu Santo. Si hubieran sido, actuarían diferente. Ellos reclaman que han sido, pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que, ¿cómo puede usted hacerlo? Ve, está todo enredado, ve, pero vuelva a los hechos. Párrafo 72. Ahora, si usted camina rectamente y reclama ser un cristiano, le invitamos en esta noche a la mesa del Señor. Sin duda que hoy la comunión ha sido tomada a través de la nación. Algunos en una manera, unos en otra. Pero yo pienso que la mejor manera de hacerlo es siguiendo las Escrituras. Es exactamente de la manera en lo que hicieron en las Escrituras. Pienso que eso sería mejor. Que eso sería suficiente, perdón. ¿Tiene usted su Biblia, hermano Neville? El hermano Neville leerá ahora las Escrituras. El hermano Neville dice, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, empezando en el versículo 23, y lee las siguientes Escrituras. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis
hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El hermano Neville dice, el Señor bendiga la lectura de su palabra. Párrafo 73. Siempre es una cosa tan santa, una cosa tan sagrada, yo creo que deberíamos inclinar nuestros rostros para orar en silencio. Ustedes oren por mí y yo oraré por ustedes. Oremos el uno por el otro. Que Dios tenga misericordia de nosotros, criaturas indignas que estamos a punto de participar de este gran sacramento en memoria de la muerte de nuestro Señor. El hermano Branham hace una pausa para orar en silencio. Padre nuestro, ofrecemos a ti esta oración de confesión sobre tu altar adorado con nuestro sacrificio, el Señor Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 74. Ahora bien, creo que los ancianos ocuparán sus lugares y ellos de la iglesia y traerán a la gente aquí a medida que pasen fila por fila para tomar la comunión. Siempre pienso en ese canto, querido Cordero Moribundo. Tu preciosa sangre jamás perderá su poder hasta que toda la iglesia de Dios de rescatada sea salva para no pecar más. Inclinemos nuestros rostros. Misericordioso y Padre Santo, Jehová el Gran Todopoderoso, envía tus bendiciones sobre tu pueblo mientras esperamos. Perdona nuestros pecados. Y ahora ofrecemos a ti este sacramento, este vino, las uvas que han sido cultivadas y manos de ministros que han exprimido este vino, esto junto, y que fue convertido en vino para la causa para la cual lo estamos trayendo ahora a ti, para que nos represente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que santifiques el vino para ese propósito. Perdona cada nuestro pecado. Perdona pecado nuestro y permite que cada persona que reciba este vino en su cuerpo, que puedan tener salud, fuerza y salvación de parte tuya. Concédelo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 75. La Biblia dice que cuando él partió el pan y lo bendijo, dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí y cuando nosotros tomamos estas porcioncitas de pan de Kosker, lo cual es hecho sin levadura, es hecho por cristianos, es hecho así porque representa el cuerpo de Cristo. ¿Sabemos qué? Que fueron los discípulos en el día de Cristo o en el día de la iglesia los que tomaron estas porciones y prepararon la cena en la última cena, en la última cena de Cristo. Y a través de la Biblia fueron los discípulos los que ministraban estas cosas a la gente. Y hoy en día, nuestros discípulos de este día moderno, nuestros hermanos de aquí, de la iglesia, discípulos de esta causa, le ministran al pueblo. Y ellos tomarán estas porciones y se los darán al pueblo. Párrafo 76. Y ahora, cuando usted reciba este pan, recuerde que representa al Cordero. Hace muchos años, cuando el Cordero de Israel era asado sobre el fuego y era tomado con hierbas amargas, el pueblo tuvo fuerzas. Sus zapatos nunca se desgastaron, su ropa nunca envejeció por toda la jornada hasta que llegaron a la tierra prometida. Que Dios nos mantenga saludables, felices, sirviéndole hasta que lleguemos a la tierra prometida que Él nos ha dado. 77. Oremos. Misericordioso Padre Celestial, mientras estoy hablando en esta noche de este cuerpo santo y santificado de nuestro Señor, en quien habitó la plenitud de la deidad,
Cuando pienso en ese cuerpo siendo doblado y quebrado y la sangre saliendo a su espalda y sus costillas a la vista, los latigazos por toda la espalda, cuando pienso en que este pan todo arrugado y golpeado representan eso, se nos hace real en nuestros corazones. Ponemos nuestros corazones, Señor, sobre tu altar en esta noche. Perdónanos, oh Dios. Y que este pan partido, al entrar en la boca de estos tus siervos, que ellos puedan reconocer que fue tu precioso cuerpo el cual fue golpeado y herido, y que por esas heridas fuimos nosotros curados. Concédelo, Señor. Santifica este pan postre para su propósito deseado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No es una comunión cerrada. Todo creyente cristiano es bienvenido a la mesa del Señor para tener este compañerismo con nosotros. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, La llave de la puerta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de octubre del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y por el tiempo también, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este glorioso compañerismo sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este siguiente mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. Y agradeciendo a Dios, a todos ustedes, por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este glorioso tiempo, glorioso momento que tú nos permites vivir, oh Padre amado, y nos enviaste a existencia. Gracias, Padre amado, por esta comida, por este alimento de águilas, fresca, Señor, de este día. Cuando Apocalipsis 17 vino en la escena, Señor, estabas tú revelando todos los misterios a través de este profeta mensajero gentil. Por esa es la razón que conocemos y ha llegado a nuestras manos estos gloriosos mensajes para poder lecturar, oh Padre. Y nuestra realidad, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comer todos estos libros, oh Padre, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh, gracias, oh Padre amado. Si hay un día más para nosotros, continuaremos con este glorioso compañerismo contigo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartado del sol. El fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Oh, y fuera de tu palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de
tu palabra que rezar en esa atmósfera celestial y así poder madurar, porque ya salió el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu elevando a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu elevando a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Palabra un Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya salió el sol, el poder vivificador, el mismo Espíritu elevando a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo Espíritu elevando a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Palabra un Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero estar, en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya ha salido el sol, el poder
espíritu, le levanto a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales, vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo espíritu, y el mismo espíritu, que levanto a Cristo, mortales.